Debería escuchar a mí. Sí, perfecto. Y ahora lo van a escuchar ustedes. Ahí va. A ver, prueben. No. Sí, ahí va. Esa. Bien, menos mal. Sesión 65 de Anorem. Wow. Sorprendente. Bienvenidos a todas las personas, chicos. Bienvenidos a ustedes también. Siempre un gusto jugar D&D con ustedes todos los jueves. Y antes de pasar a la sesión, que todos estamos esperando lo que va a suceder. Vamos a ir a los anuncios rápidamente. Tenemos un par que los vamos a pasar así, bien ligerito. Ayer tuvimos un podcast con Ari, estuvo muy lindo. Nos contó más o menos cómo fue toda la creación de la historia y del stream de Expedición Helada. Muy lindo, va a estar disponible. ¿Cuándo? El sábado. Y el martes que viene siguen la aventura ellos. Si quieren ver el primer capítulo, ya está en nuestro canal de YouTube. Mañana tenemos Happy Hour de One Shot. Cristecas acá mismo va a estar dirigiendo Ratas en las Paredes para la gente de la sobremesa, que vamos a conocer ese mismo día. Va a estar buenísimo. Súmense a partir de las 9 de la noche. Este domingo, de forma grande, el especial de One Shots, el primero que jugamos con D&D Latino, que jugamos Over the Edge, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para ver. Fue súper divertido, espero que les guste. Si tienen ganas de una peli de acción, tal vez eso sea suficiente. El próximo miércoles, durante el DM Responde, van a pasar algunas cosas raras, medio sorpresa. Así que estén atentos. No vamos a contar nada más, pero el miércoles vamos a ver qué pasa. Como siempre, muchas gracias a WJ Láser por patrocinar nuestros videos. Si quieren comprar algo de rol en su tienda en Instagram, está en el chat ahora mismo. Pueden usar el código Tabertureros para tener un descuento y vayan a comprar minis, tableros, cajas, bandejas de dados, de todo. Muy económico, muy copado el local. Y también somos parte de los embajadores de D&D, que es una iniciativa de Wizards of the Coast que está promoviendo D&D en Latinoamérica. Y hay un grupo de Facebook al cual se pueden dirigir. Ahí está mismo. Hay de todo. Memes, discusiones, charlas. Buscan mesa. Si se quieren sumar, lo pueden hacer sin problemas. Y que eso es todo. Ahora sí, chicos, bienvenidos. Espero que tengan ganas de jugar. Yo tengo muchas ganas de jugar. Tiene algo preparado desde hace rato. Tengo miedo. Escucho música de Doom para los ambientes. Eso me preocupa. Estuve jugando a los rectángulos, Dota, y estuve jugando. Me distraje. Sí, no sé, Batman, algo así, medio creepy también, así que tengo miedo. Bien. ¿Qué va a ser su próximo personaje, ¿Qué va a chicos? hacer? Ahora. Estoy pensando en dos cosas. Estoy pensando en dos cosas, pero no quiero decir nada. Uy, ¿qué Yo hice? tal vez Por vuelva a ser cábala. para castigar a León. Muere un personaje y cae alto, ¿viste? Tenemos que hacer una encuesta de eso. Tenemos que hacer una encuesta. Antes. Es azul, ¿viste? Así que ya el maquillaje lo tengo. Sí, posta. Ahí va, Es ahí va. verdad. Bien. Bueno, veo que todos tenemos ganas de jugar. Porque para tener un segundo personaje, hay que primero terminar el primero. Terminar. Sí, no, no, no se tiene que morir, se tiene que terminar. Claro. Ahora sí, como siempre, en los inicios de nuestra aventura, hablamos de lo que pasó la última vez. Y de esto se encarga los jugadores. Voy a poner musiquita acá y voy a comentar cada tanto. Bien. Arrancamos contando qué hicimos en las 2 semanas Sí. en barco. Y algunos contaron, otros no contaron nada. Y miro a Lu y a Vince. No nos dijo nada, Chris, no nos dijo nada. Estuve experimentando con el barco. Soy un carpintero. No sé qué más querés que te Terrible. cuente con Lo todos sigo los clavos que esperando. Indignante. No, sigo esperando o que nos digas qué te dijo Manrel o una disculpa formal por carta, porque es muy La disculpa está en el correo, que va a estar llegando dentro de los próximos 15 días hábiles. Claro. En caso de que no te esté llegando, puedes hacer un reclamo en aduana. Aparte no tenemos chance de preguntarle nada, estaba en medio de una caverna, lo último que estábamos pensando es, che, ¿qué hiciste durante estas 2 semanas que no nos contaste nada? 2 semanas cuando te metiste a hablar con Manrel, Sí. terminó en Mal. Cliffhanger. No, 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 terrible. Qué lástima. También, igual, ojo, esto para defender un poco a Lu. Se tiene muy encanutado el señor. Dijo, ¿qué son estos guantes? Ay, no, no son solo por vainas y veneno, es algo especial. Y no digo más, dijo. Y no digo más.
A ver, yo solamente voy a decir una cosa, todas las pistas están ahí, yo ya las utilicé. De hecho, en mi primera aparición como Jaggerfly, yo los utilicé. No sé, no sé, Solo vos que estabas hice... pensando que nuestra memoria recuerda Hay todo. Estamos en como... efecto mal. Hay mucha sospecha entre los personajes, ¿eh? No, creo que entre los juegos. Sí. Encima que no hacemos metarrol dentro del juego. No, mal, somos Así que no profesionales, nos vean. puede preguntar nada. Bueno, ¿y qué Así pasó la que última vez? Además de las 2 semanas. metimos en una cueva y había patos que les brillaban los ojos. Es un pato que le brillaban los ojos, por favor. Es que llegamos a la isla donde supuestamente están los Grunts mutantes. No son feos. Y estaba rodeado de animales, se da cuenta Barry, que le brillaban los ojos de color turquesa y que claramente estaban siendo llamados por algo adentro de la isla. Obviamente fuimos nosotros tres. No nos acompañó ni siquiera el bóndiga porque también estaba siendo afectado. Y Barry como que de vez en cuando escucha cosas raras y nos dice un nombre que, bueno, ya Eric y Aiden reconocen, Yagaru, que era el... Sabemos que es... El nombre al que se le daba al perro de la leyenda, de la creación de Anuren de los animales. Y bueno, nosotros seguimos lo que decía Vines, la brújula, y fuimos y encontramos una caverna donde había una pobre Firbol congelada ahí, estática, con un papelito que decía algo como: la luz es el suelo, piensen dónde pisan. No toquen el agua. Exactamente. Y bueno, tocamos un par de veces. Hay unas cosas horribles abajo. Fue muy bueno, cinemáticamente estuvo re bueno. O sea, trabajo el agua y ver a los otros con la luz y no poder atravesarlos, estuvo muy bueno. Con esas mantarrayas del mal gigante de la infraoscuridad Sí. absoluta. Aparte son enormes, enormes. Vines también tuvo un encontronazo de cuarto tipo. Con Con una un cervecita barra amita, no me acuerdo sí, cuál era, que me cayó en la cabeza. que no sé, de una bocanada te sacó, no sé, 23 de vida también. Siempre me sacan la mitad de mi vida con el primer golpe, Todos ¿no? los ataques Increíble. sorpresas son vistos, sí, es terrible. Jagger usó su poder de paladín para tirar una luz dorada y protegernos un poco. Y ahí creo que es como que avanzamos hasta el pasillo, donde nos cayeron unas especies de calamares flotantes, ciegos, horribles, que bueno, ahí Kaiden es cuando se cae al agua. La cara de orgullo de León. Sí, horrible. Casi los he matado como 5 veces en este. Qué bien, y no termina. En venganza, Kaiden agarra un pato porque le brillaban los ojos y es como, bueno, ¿saben qué? Voy a usar esto de linterna, ya fue. Y efectivamente funciona. Alguien se agarró un cangrejito, pero Y bueno. lo mató. El veneno lo mató. No fue Baggins, fue el veneno. No, no. Y nadie se le ocurrió igual tampoco mal por parte de Kaiden y Sher no decir nada. Era como, che, pero tu veneno capaz no. Nos olvidamos. Que todos pensamos en el exoesqueleto. Es como que... No, no, yo admito que dije, ay, qué buena idea. Tirémoslo a ver qué hace. No. O sea, Y bueno, lo último que vimos fue a el Jaimito. mandril. Sí. Estaba ahí en la... Ya debería saber que le vamos a poner nombre a todas y cada una de las NPC que nos encontremos, así sea en Si cuanto no es un muera. NPC, es un mono que está quieto y tiene luz en Y los su ojos. persona está tirando data. Tiene un rostro, Perdón. digamos. Es Puede alguien ser un NPC. que tiene una cara. O un NPC. Listo, ya está. Así que creo que ahí quedamos. Sí, Sí. con escudo al frente, paso adelante, listos para el combate. Bien. Contra un Segundito que. mandril. Pero bueno, a lo mejor el mandril solamente está parado ahí mirando como el resto de los animales y nosotros nos estamos haciendo la cabeza, pero. Puede ser, capaz Quizás se quedó nunca lo atrás de un sepamos. dinosaurio que está a la vuelta. Con suerte nunca lo vamos a saber. Con suerte. No solemos tener suerte. Yo tengo un pato. Tal cual, Jenny. No, no solemos tener suerte, o sea, ¿por qué me miento, no? Sí. ¿Qué me mientes? Uy, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Bien, sí, efectivamente se habían encontrado con ese mandril que iluminaba el paso.
Bien, entonces denme un segundito que preparo la musiquita. Acá habían venido a recuperar la siguiente piedra, esa que venía buscando el reloj, y a buscar a los grunts más llamados feos. Más llamados por vos. Sí. para conseguirlos de aliados, ir a. Para animación, ahí está, salí. Bien. El cambio drástico de musiquita tierna a musiquita tétrica. Sí, quería ver quién tenía luz de ustedes. Todos. Todos. Yo tengo un pato. Todos tenían luces. Bien. Me olvidé de poner las luces que tienen. Mientras tanto, los voy a traer acá. Conforme cruzan este umbral, sienten que hay un descenso inclinado hacia abajo. Y la humedad del ambiente se empieza a sentir un poco más fresca. De a poco el suelo firme que están pisando de agua empieza a tener restos de escarcha. Haciendo crujir, crujiendo debajo de sus pies. Y de a poco se va congelando. Pero ustedes todavía tienen la luz. Imagino que van a seguir con la luz. Una cuestión de seguridad. Sí. No confío en el grosor de ese hielo. No. Uno mínimo hay. Uno mínimo hay. ¿Un qué? Un AOLED. Es lo que tiene. Ah, el AOLED. Cuando dijiste AOLED, yo dije, wow. Hubiera sido re buena idea eso. No, para nada. Me he olvidado, porque los AOLED son geniales. Uy, se me cerró la musiquita. Geniales para matar a tus jugadores, pobres jugadores. Y déjeme rápidamente ponerles luz. Luz. Voy a poner la misma que tenían antes. Te poniste una mala oportunidad para decir déjenme arrojar luz sobre el asunto. Sí. Y esto, nada, la lámpara la puedo copiar y pegar. Me he olvidado de que necesitaba poner la luz. ¿Cómo me he olvidado de eso? Ya, ahí está. La lámpara la tiene Vines. Sí. Ilumina. Y vos iluminas con... Pada. Sí, pero ¿cuánto? Sí. Acá está. Eran 30 pies. Sí. ¿Y tenías un aura prendida o la apagaste ya? No, el aura está apagada. Ok. Ahí está. Y voy a traer el pato. ¿Dónde está el pato? Ahora sí. Como les venía diciendo. Bueno, el pato es de. Lo tenés vos, Bach. Ahora muy sí. Bien, muy bien. No veo nada. Por eso no. Está en la otra esquina ahora. Ahí va. Shit, ¿qué es esto? Bien. Como. Efectivamente, como les dije. El lugar está mucho, mucho más frío. Descendieron unos buenos metros hasta dar con este lugar. Y esta caverna se congeló. Parece que se congeló. Hay restos de nieve, las paredes están todas cubiertas de escarcha. Hay estalagmitas y estalactitas, pero están todas envueltas en hielo. Por si quieres llegar a interactuar con ellas. Abajo, las mantarrayas se siguen moviendo por debajo del hielo. No tan vorazmente como lo hacían en el suelo superior, pero van muy lento y cada tanto ustedes se sienten observados por ellas. Efectivamente, como dijo Jagger, hay un ciervo ahí con los ojos turquesas clavados en esa dirección, iluminando.
quiero revisar la brújula para saber para qué lado tenemos que ir, si para abajo o para el costado. Bastaba igual mirar al pato, ¿no? Porque el pato mira para dónde está. Sí. Efectivamente. O sea, es en esta dirección, no es ahí. Es okay. Hacia allá. Bueno. Vos, Bachi, creo que... Ah, no, para, déjame hacerlo a mí. Porque puedo girar el token del pato. Ahí va. Bien. Cruzan. Con los pasos de pesados de Jagger. Se escucha el crepitar del hielo. Casi llegando a un ligero crack. Pero ahora el frío se hace más intenso. Vayens, ¿estamos por el lugar correcto? ¿Y todo? Lamentablemente sí. No sentía tanto frío desde los inviernos en Blackistan. Bien. Avanzan muy despacio por esta cueva helada y ahí se van a detener un instante. I'm prepared for this shit. De repente el aire que respiran es tan frío que empieza a sentirse el ardor adentro de la nariz. Y lo ven a Baggins y la baba venenosa que lo envuelve. ¿Qué es eso? ¿What? ¿El qué? ¿Es una cosa empezó a sonar? ¿Alarma? Ah. Sí, es de mi lado. Ok. Ah, yo no la escucho. No sé, apareció, ya está. Tal vez estaba acá, no sé. Vamos a... Bueno. Era una alarma de frío. No, es una alarma, o sea, un auto afuera. Ah, ok. Pero que siempre suena y el dueño sale al ratito a pagarla. Ahora yo la acabo de pagar. Bien. Como le decía, la baba de Baggins empieza a formar escarchas. Y Baggins empieza a tener un montón de frío. Todos empiezan a tener un montón de frío. Al punto de recibir 2 de daño de frío. Todos. ¡Ay, oh, León, qué gratuito! Oh. ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Fueron 2 nomás. ¡Ey, inspiración para Kai! ¡Inspiración para Kai! ¡Gracias, chicos! Creo que vamos a necesitar muchas inspiraciones. Me curo con mi mantita. Adelante de ustedes. Empieza a ver, ven niebla sobre el hielo. A la altura de los tobillos. No se está moviendo, está estática. No es niebla, parece el vapor del hielo seco. Sí, va, el humito, sí. El humito sí. Ese, cubriéndole los pies. ¿Qué van a hacer? Esperar que pase el heladero. Karen va a mirar a Baggins. Se está abrazando. Sí, además está Baggins envuelto en hielito, digamos. En una línea de hielito de su baba. Se mueve y se les cae. ¿Estás bien, Baggins? Quiero darle bola de fuego. Es para ayudarme a mantener el calor corporal. No, mentira. No, Más te vale, más te vale. No tengo nada. Ay, que... Quiere muy divertido ese veneno de nuevo. El peor. Bueno, nada. Creo que mientras más rápido vamos esto mejor, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado donde pisamos, seguro. No confío en el hielo. No. ¿Se ve algo más allá, Leons? De este humo de hielo. ¿Hay algunas inscripciones? ¿Se ve algo? ¿Haz una tirada de percepción? Kaiden es tan mala con la percepción. Oh, inspiración para allá. ¡Ay, sí!
siempre unos. Es increíble la cantidad de unos que tira Kaiden con percepción. No, ella no prestó atención en absoluto. Ah, está muy muy frío. Sí. Ay, te cuesta distinguir más allá de lo evidente. Lo más le prestás más atención al frío ahora, de hecho. Sí, 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 sí. Ah, no, se puede estar acá. Jagger de a poquito intenta avanzar. Uh-huh. Se mueve justo al lado del pato. Mira a ver qué se ve. Y lo que voy a hacer es detectar el bien y el mal. Dale. Ay, buena idea. Buena idea. Detect good and evil. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Salió? Sí. Ahí va. Sí. Excelente. Lo que voy a hacer es concentrarme para adelante, tratando de ver qué tal esto y dar un paso más. Tratar de sentir qué es lo que tenemos delante. Si hay algo. Bien. Presencia, ojo. Susurro extraño, perfecto. Bien, efectivamente. Del otro lado de esta pared, ahí, hay algo consagrado. No estás seguro cómo y por qué. Pero de este lado, del otro lado de esta muralla de hielo, hay mucha bondad. Hay mucho calor, tal vez calidez de alguien muy presente. Mal no encontrás. Inspiración para Vines. Voy a necesitar agregar tipo múltiples inspiraciones, porque creo que pueden tener hasta dos. Bien, visto esto, Jagger está tratando de sentir. Es difícil por el aire seco, estoy acostumbrado al viento o al aire más cálido. Y a través de este frío me llega una sensación cálida, algo que me alude al bien o a la bondad, o al menos a algo caliente. Como el humo de una sopa en medio de un invierno. Y esto es lo que les digo, de alguna manera. Siento que del otro lado hay algo, no sé si bueno, pero cálido. ¿Pero cómo? Albéndiga dijo que era peligroso y quizás malo. Es cierto. Pero a lo mejor era peligroso y malo para Albéndiga porque lo dejaba fuera de sí. No le pregunté, suele ser bastante específico, pero es tengo cierto. Que si quieren puedo intentar atravesar el muro este de hielo, o deberíamos retroceder. ¿Pero si después no podés salir? No, romperlo. ¡Ah! Pero quizás hay otro camino atrás y tomemos el incorrecto. Es que si rompes la pared tal vez se rompe el piso. Sí. ¿Se bifurcaba el camino? Creo que sí. Pero soy partidario de que podamos seguir por este camino. ¿Sí? Siento esta presencia muy cerca. Pero está al otro lado. Tal vez el camino gira. Bueno, estoy bien. Estoy preparada si llega a romperse el hielo. Ok. Entonces van a continuar. Sí, eso parece, no me gusta para nada la música. Pato, ando adelante. Bien. Conforme avanzan por esta extraña neblina, Jagger. Importante, perdón. ¿El pato está consciente? El pato está estático, como el resto de los animales, mirando hacia allá. Ahora, Jagger necesita una tirada de salvación de destreza. ¿Destreza? Destreza, sí. Destreza. Sí.
Ah, yo tenía que marcarme acá. ¿Lo tengo? 21. Bien. Por un instante, venís caminando muy despacio. Yo asumo que vienen con mucha cautela. Sí. Sin dejar nada librado al azar. Quizás. Quizás. Vamos a decir exactamente lo mismo. Y se hunde tu pie en el hielo. Lo sacás rápidamente. Viendo unos colmillos de pesadilla que se asomaron por la niebla y se hundieron una vez más, arremolinándonos. Y ahí te das cuenta. No pasa la luz tan bien por la niebla. Bien. Compañeros, creo que la niebla no deja que la luz atraviese hasta el piso. Así que acabo de meter mi pie, hundirlo en el agua fría, y ahora tengo una media mojada. Y ni hablar de que esas criaturas siguen allá abajo. ¿Y no puedes arrastrar tu fuente de luz? Yo estoy sentado en mi lámpara. Recordemos que Baggins está sentado en una lámpara con patitas. Ajá. Sí. Haceme una tirada de salvación, Baggins. Madre. Acá la estoy. Acá la tengo ahí. De inteligencia, ¿no? Mal. De salvación de destreza. Inteligencia, bien. Gracias, Catolo. Hasta la próxima llega. Uy, se me retildó y creo que la tiré dos veces. Vamos a agarrar la primera. Ay, yo no vi nada todavía. A ver, todavía no salió, sí. Raro. Todavía no salió. Yo estoy viendo el dado girar en cámara lenta, entiendo, Ivion. Se te está lagueando un toque. Sí. Déjenme cerrar un par de aplicaciones que acabo de ver que están corriendo en segundo plano. Dale. Porque siempre te pasa. Déjenme dejar de renderizar esta película en HD. Sí, sí. Voy a dejar de estarme descargando esta película. Bien. No. 23. Bien. Lejos de mí estar usando aplicaciones ilegales de descarga de. Bien, dijimos que íbamos a la segunda, igual es 21, así que... No, dijimos que íbamos a la primera. Ah, ok, 23 entonces. 23. Bien. Bueno, ni bien dice Pines eso. Dos patitas de lámpara, ¡fup!, se hunden una vez más y salen. Apenas puedes ver un ojo negro que se asomó y sacas la misma conclusión que Jagger. La luz no está tocando el hielo del suelo muy, muy bien. La niebla como que está difuminando los rayos. Tengo una opción y es hacernos volar a los tres. Va a durar unos 10 minutos alrededor de unos 10 minutos. Puede ser suficiente. Vamos a ir más rápido, pero tenemos que estar prestando atención a las cosas que puede haber arriba. Es cierto. Bueno, arriba hay un montón de. Cerca del piso. ¿Qué? Arriba hay un montón de... ¿Cuál era el de arriba y el de abajo? Estalactitas. Las estalactitas, todas congeladas. Sí, pero no confío en las estalactitas. Caen, se acerca a los dos y toca, pum, un hombro, pum, o no, otro hombro. Estamos los tres volando. Agarro mi lámpara. No me acostumbro. Sí, yo todavía tengo el pato. Yo voy a volar estilo rana. Sí. Y yo voy a volar estilo mariposa. ¡Ay, claro que sí! ¿Qué de los mira levitando erguía como sí. Principiantes? Caen vuela con la intención, digamos, simplemente... Así se va deslizando. Sí, 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 le tiro el bondi, digamos. Ajá, sí. Bueno, avancen sin riesgo. Las luces me imagino que las llevan de todas maneras. Sí, el pato sí, viene conmigo. Vení, pato. Uy, esto hace unas curvas raras. Sí, I don't like. Bien. Hola, Hufflepuff. Paren, ¿dónde está? Bien. Efectivamente, hay unas curvas raras. A su izquierda hay un pequeño pasillo. Por el cual deberían, tipo, pasan de a uno. Pero si no, pueden seguir a lo que tienen enfrente. Y ahí hay un mapache con los ojos quietos, mirando
en la misma dirección que el pato. Supongo que... Hay que seguir al pato. Bien, sí, ¿qué dice tú? ¿Escuchaste alguna otra voz o algo? No, no escuché ninguna otra voz. Y el compás apunta al mismo lugar que Pato, ¿no? Sí. Y Jagger, ¿hay que ir para allá? ¿Hay buena sensación allá? No sé. Ajá. Pero confío en el pato. Bueno. Opción. Dice el pato y Barnes. A ver por dónde van a ir. ¿Qué? No veo nada. Qué raro. No puedo pasar, es como que hay una pared. ¿Dónde está mi pato? Segundito. No. Perdí el pato en la oscuridad. Pobre pato. Espera, déjame. Ahí está. No, perdí mi lámpara. Mi lámpara desapareció. Qué raro. Ahí está. Se fue corriendo, ¿viste? Ahí está. Bien. Como les decía, es un pasillo muy, muy estrecho. Y van a tener que pasar de uno. Díganme el orden, yo los muevo. Ok. Yo no tengo escudo gigante, ¿eh? Y se caen, vienen de los estados. Viendo la indirecta, el que pone delante su escudo, le encima su espada y empieza a volar, pataleando. Bien. Haz una tarea de atletismo, Jagger. ¿Por qué? Atletismo. 14. Bien. Vos sos un tipo grandote que ocupa mucho espacio, no solo por su cuerpo, sino por todo lo que lleva encima. El escudo es enorme, así que lo vas chocando por todos lados. Rompés algunos pedacitos de hielo que caen por la. No, este es el pato, perdón. Este es Jagger. Ah. Y salís del otro lado. Oh, me lo acabo de imaginar como el Flappy Bird. Sí, algo así. Esquivándolos. Bien. Llegaste a otro pasillo y... ¿Quién sigue? Voy yo. Okay. Bien. Con tu lámpara. Sí. Bien. Pines, vos pasás sin el mayor de los problemas. La ventaja de ser small. Sí. Así que llevando tu lámpara, ves todo lo que rompió Jagger y el humo arremolinando hacia abajo. Y Kaien efectivamente pasa última, así que necesita una tirada de atletismo. Bien. O piruetas. Bien. Vamos con acrobatics. Ay, era un fucking 16. Ah, bien. ¿Qué te lo decía acrobatic con pirueta? Sí, sí, perdón. Igual lo entendí. Me quedó 3.5 en la cabeza. Kaien, con mucha dificultad, vas pasando, te chocas con el borde, te volvés a chocar con el otro, te sentís claustrofóbica por un instante. Y te cortás un poquito. Uno de daño cortante, pero gracias. 3 de daño de hielo para todos. ¿Para todos? Para todos. O sea que son 4 para mí. Genial. Sí, 4 para vos. Dios. El vapor del suelo se hace todavía más espeso. Pero ustedes están volando. Algo que puede que no, o puede que sí me haya olvidado. ¿Qué pueden hacer? Todo el puzzle de este dungeon. I'm glad to hear that. ¿No se acordás cuando te esquivé un puente entero tirando el portal, loco? Sí. Como hay un puente así en medio. Un portal. Y me quedo ahí mirando como. Bien. Flotan elegantemente cada uno a su estilo por sobre este lugar helado. ¿Y en qué dirección van? ¿En qué dirección apunta el pato? El pato sigue en la misma dirección. Entonces... Pero hay dos caminos. La presencia que sintió Jagger, si le sirve, está acá arriba. Ok. Del otro lado de esta pared también. Para
el norte, siento esta presencia. ¿En Baggins la brújula dice lo mismo? La brújula marca por donde está mirando Pato, pero no. ¿Por qué camino quieren ir? ¿El que está cerca de lo de Jagger o...? A ver... No veo más nada, genial. Yo diría que vayamos por el camino que ustedes prefieran y yo sigo. ¿Dónde hay menos niebla? Porque arriba se veía como una cosa amarilla, fea. Y por acá abajo hay menos niebla. Efectivamente. Bueno, hay menos de esa niebla helada por abajo, pero capaz que nos estamos alejando de eso que sentías vos, Jagger, que era bueno. Pero okay. No sé si tendremos que ir a esa cosa buena. No sé. ¿Habías sentido algo así antes? No como esto. Es distinto. Porque estamos buscando las piedras, y antes no lo sentiste, quizás no esté no sea la piedra, es otra cosa. De hecho, esta es la primera vez que lo utilizo. Es una de esas cosas que estuve hablando con Vi y que dijo que ella conoció una vez a alguien que podía hacer cosas parecidas a mí y me dijo que ella podía, que esa persona podía como detectar cosas buenas y cosas malas, y estuve utilizando en el barco y tratando de practicarlo, y esta es la primera vez que verdaderamente me sale, así que felicitaciones. Qué bueno que nos avises cuando estamos en medio de una cueva letal. ¿Así que no encontraste nada bueno ni malo en el barco? En realidad nunca me salió del todo bien, pero podríamos probarlo. Bueno, ¿hacia dónde? Ustedes decidan, tengo miedo de que se nos termine esto de volar. No te preocupes, te voy a avisar. Ok. Baggins, ¿qué te dicen tus cálculos? Si tenemos que enfrentarnos con algo muy malo, tal vez la cosa buena nos pueda ayudar. Eso es cierto. Deberíamos entonces ir hacia arriba y bien. ¿Qué tal? Intentemos por acá. Ok. Bien. Deciden continuar su camino por la parte superior. Y este lugar vuelve a girar. Los vuelve a llegar por un tramo tanto extraño. Esta vez, la parte estática del hielo a su alrededor les da una sensación extraña. Parece estar crujiendo un poco más que de costumbre, siendo costumbre absoluto silencio. Quiero hacer una tirada de percepción. ¿Qué? ¿Por qué está ahí? Ah, parecía, estaba mal. Haz una tirada de percepción. 11. ¿Qué pasó con él? Me va. 11. Esperen ahí un instante. Ok. A ver, notas. ¿Sí? Que en la pared los pinchecitos estos de hielo parecen moverse. No para el río, para abajo, sino que en su lugar, como la base donde están sujetos, está moviéndose. ¿Cómo que la base donde están puestos? Techo. Las paredes. ¿Las paredes también? Sí. No, el techo está quieto. Estos son solo las paredes. Jagger, te veo congestionado. Fíjense bien. Y digo, acercando mi mano sin tocar hacia las partes congeladas de la pared. Algo se está moviendo.
Y ahí lo ven. Toda la parte rocosa de hielo de la pared está como ligeramente ondeando y se escuchan los de los hielos chocando entre ellos. Ok, dos teorías. ¿O es la fauce enorme de algo que nos va a tragar o es una trampa? ¿Ambas? ¿Estamos dentro de algo? ¿Tienen forma de saberlo? ¿Por qué siempre terminamos en el estómago de algo? ¡No sé! ¡No sé! ¿Vayas a detectar trampas? Reviso si veo trampas mecánicas. Busca. Y mientras Vayas hace eso, yo tiro una de las cosas más inteligentes que puede decir una persona como Jagger. Si hay una entrada, entonces hay una salida. Y sí, está atrás. Pero si esa era la boca, o no era la boca. No, era una cueva. Quizás esto es otra cosa que está dentro de la cueva. Estoy confundido. Lo sé. Y créeme, no querés salir por el otro lado. Ya salieron por el otro lado. Sí. Ganamos experiencia. Ah, cierto. Cierto, va, si te estoy seguro que te miraste. Estuve en vivo ese día. Bien, bien. 22. Páez agudiza sus ojos de rana, busca de trampas mecánicas. Y efectivamente, esto ya lo sabía antes de empezar. No hay absolutamente ninguna trampa mecánica. Pero lo que sí notas al prestar la atención y realmente ver es que el hielo este está sujeto por caparazones de cangrejos. Hay un montón de cangrejitos en las paredes que se están moviendo y es lo que hace ruido. No es una trampa, son cangrejos. ¿Y cómo me deja eso tranquilo? Porque solo son cangrejos. Porque Jagger es el cangrejo que hizo 9000. ¿Ay? ¿Ah? Jagger, estoy hablando de mí en tercera persona. Quizás el frío te está afectando. El frío me está afectando. Baggins es un depredador de cangrejos natural. ¿No vieron cómo destrozó al pequeño que encontramos antes? Así. Háganme todos una tirada de constitución. ¡Ay, no! ¿Para qué decir estas cosas en voz alta? Adelante de todos los cangrejos. Mala mía, tenés razón. ¿Te escucharon los cangrejos? Voy a dar el punto de inspiración. ¿Eh? Siento que esto va a ser importante. Y ahora saco una pedorrada. La puta que me pone. ¿Tú tiraste vos? Luz está trancada. Sí, está ya lo tiré, es que el dado está en cámara lenta. Ah, está bien, está bien. Creo que tirás... es la aplicación de la cámara. Ahí va, a ver. Bien. Bien, el frío se vuelve muy, muy intenso. Se tienen que arropar un poco más, tal vez sacar algo que tengan guardado y ponérselo encima, porque es muy, muy feo. Vines y Jagger parecen soportarlo con esta, con apenas ropa que se pusieron, pero para Kaiden tal vez es mucho. Tengo mi capita marrón. Kaiden, esto es una condición nueva que salió, que es de se llama de freezing o frozen o congelamiento, que funciona como los estados, los niveles de cansancio, pero de congelamiento. Ajá. Así lo que le pasó a Renalba. Claro, el primero de estos es bien. Que tu velocidad se reduce en 10 pies hasta que te elimines esto de alguna manera. Bien. Vamos. Esto es algo nuevo, dice, que salió. Sí, solo el beso del verdadero amor te puede salvar. Ni siquiera. El beso de una fogata en la cara. Y ahora tenés frío. Sí. Mucho frío. No me digas. Yo tenía antes, así que. Ahora tenés frío.
Alguien ve un copo de nieve arriba de su cabeza. Café para chomba. Bueno, ¿hacia dónde? Kaiden, en el norte. Cuando tenemos frío, solemos usar. Habla más rápido, por favor. Voy a meter la mano dentro de mi morral bolsito y voy a sacar una de mis antorchas. Y voy a prenderla. ¿Tenías antorchas todo este tiempo? Tengo un pack de aventurero conmigo. Me lo vendió Sonrisa. Kaiden casi es comida por una mantarraya del mal, porque no tenía luz. Está arrastrando un pato por este. Vos tenías antorchas encima. Es que me acabo de acordar. Eso es nuevo en esto, ¿no? Lo importante es el fuego. Y este truco lo aprendí hace poco. No me prenda fuego. Saco la antorcha prendida y se la paso a Kaiden. Kaiden mira el pato y agarra la antorcha. ¿Hace algo? ¿El pato? El pato está calentito. El pato antorcha. No hace nada. No, la antorcha. No, el pato antorcha. Ya sé. Ah, sí. Pero es fuego, al menos. Bien. Esto no te lo va a remover instantáneamente, pero si vas cuidando la llama y lo mantienes durante un tiempo, sí. La otra es teniendo un descanso corto en un ambiente cálido. Sí. O tirando el hechizo este restablecimiento menor. Acomodo el pato en mi riñonera de cuerito. Lo voy sosteniendo para que no se caiga. Y me aferro a la antorcha. Bien. Ok. Viendo que Kaiden está como muy, muy temblor ahí, coso. Lo primero que pienso es en un abrazo entre los tres, pero después me acuerdo que va de que uno de nosotros es venenoso. Y lo que hago es agarrar a Kaiden y ponerla, digamos, como agarrándose de mi hombro para así poder ser la locomotora que, y no restar la velocidad. Jagger, Kaiden deja que lo hagas, pero se queda ahí y después dice... Y vuelve a flotar lentamente. Puedo volar. Sí, pero estás muy débil. Así que, adelante. He estado peor. Pero antes no conocías al escudo de Bacristán. El escudo de Bacristán habla demasiado y quiero salir de esta caverna, Charger. Yo me adelanto. ¿Hacia dónde? Hacia este lado. Y vamos a seguir. Sí, definitivamente, ven y pato. Con unas columnas de hielo aparecen frente a ustedes. Todas congeladas. No es roca envuelta en hielo o envuelta en cangrejos. Es simplemente un cubo de un cono de un cilindro de hielo medio prismático. Que adentro tiene algunas mantarrayas que están quietas ahí. Solo se le mueven los ojitos cuando ustedes pasan. Ok. O sea que nos están re mirando. Yo me sigo moviendo. Sí, avanzan sin problemas. Porque están volando. Avance, escudo, sí. Porque estamos volando. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Ahí ven. ¿Qué es eso? Un amontonamiento de ratas. Todas, todas temblando. Sufriendo el hielo. Con la nariz azul. Pero con los ojos turquesa mirando hacia adelante. Ay, pobrecito. Bueno, no, esa es una buena señal. ¿Pato también está mirando para adelante? No, el pato sigue en la misma dirección. ¿Hacia dónde entonces? ¿Para dónde estás sentís la fuente de bien infinito y calor? Y calor. ¿Hacia dónde lo siento? Ahí. Uf. ¿Y vos, Vines, hacia dónde nos indica la brújula? Hacia acá. Al lado opuesto. ¡Ay! Ok. Kaiden, te vas a morir si no te recuperas un poco. Vamos a... Sí. Busquemos un lugar seguro para Kaiden primero.
No sé qué tan seguro va a ser eso del calor. No, tampoco estoy muy seguro. Avanzan, tranquilos, por estas paredes que también se mueven los costados, ya sabiendo que son cangrejos. Pero vamos a hacerle uno de daño de hielo a todos. Se levanta una bocanada de este vapor del piso. Y les quema los cachetitos. Está haciendo demasiado frío. Ahora, en este momento, Jagger, vos estás más cerca de esta fuente consagrada, benevolente. Y lo identificás, es un muerto vivo. Un muerto vivo. ¿Eh? ¿Hacia dónde, Jagger? Ah. Ahí. Esperen. Puede que lo que esté adelante no sea tan caluroso, ni tan bueno, ni tan sagrado como pensaba. ¡Estás bromeando! ¡Alpónico! ¿Qué hay? Le voy a tirar el lampojo si es necesario. Es que estoy detectando una especie de persona que no está viva, pero que sí está caminando. ¿Un zombie? Eso no significa que sea necesariamente malo. No, Tenny no es mala. Bueno, si ustedes dicen que los muertos vivos pueden ser... Creo que la señora Pestilencia no es un ejemplo para dar sobre eso. Es un ejemplo perfecto, pero no vamos a discutir de eso ahora. Ok. Da unos pasos más hacia adelante y ven algo muy muy extraño. Es efectivamente un espíritu, pero está envuelto en hielo, está congelado, está atrapado. Parece alguna especie de gigante, pero todo hecho en hielo. Adentro se ve el fuego espectral que los identifica claramente en ese azul extraño, pero está todo envuelto en hielo. Una cornamenta de alce se extiende desde su cabeza, como si naciera de ella, no si fuera un cráneo. En una de sus manos, un hacha enorme, que alguna vez seguramente fue muy poderosa, pero ahora parece ser transparente, translúcida. Es un espíritu. ¿Me suena algo un espíritu con cornamenta y un hacha gigante? Es una tira historia. Voy a lo mismo, ¿eh? Dale. Podés hacer religión también, si querés. Ah, cool. Es un gigante con una cornamenta. Mirá qué linda que le queda. Uno salió. No salieron los dados todavía. Ah, y yo saqué un 17. Ahí está. Bien. Vos, Dagger, mirás. Lo que sí está seguro es que la fuente esa que vos habías detectado es eso. Ok. Y es lo único que está seguro. También está seguro que es un muerto vivo porque es un espíritu. Está ahí, está presente, pero está congelado. Eso es todo lo que sabes. Kaiden, vos sabés que en el sur del continente, muy, muy por debajo, hay una extensión helada. Ah, sí. Ahora ya un poco olvidada por todos porque no ¡saco el mapa de Noren! ¿Qué dice, León? ¿Que estás rompiendo todo mal? Ahí va. En esta extensión helada hay pocas civilizaciones. Están algo olvidadas por todo. Pero están las historias de los gigantes de hielo que viven por ahí. Son gigantes, lo que se conoce como gigantes de la escarcha. ¿Son buenos? ¿Ayudan a los pobres que se están muriendo de frío? Son extremadamente recluidos, no hacen nada con el resto de la gente. Pero lo que sí sabes es que arman barcos de hielo. Esos bloques de hielo ahí, esos icebergs que ven flotando, son en realidad pedazos de hielo gigante que ellos rompen para navegar. Oh. Lo que es único que se sabe bien de estos gigantes es que están buscando otro lugar fuera de los continentes conocidos para recorrer.
quieren ir a conocer otro lugar. Ahora bien, ahí. Hay quienes dicen que el hielo de toda esa parte sur es culpa de ellos. Pero bueno. Si saco el mapa, ¿pasa algo? Si miro la parte de hielo, lo rodeo para chusmetear. Pero no sé. ¿Qué está pasando acá? Ah, está. Esto está pasando acá. Pato. Ah, es una pared esto. Sí. Ok. Ah, ahí va. El mapa. Sí. ¿Qué querías hacer con el mapa? No, sacarlo, como cuando lo saqué y entré a la isla, hizo como un zoom raro para mostrarme que tenía forma de perro, capaz que hace algo. No, no hace nada. Ok. Es un gigante del sur. Y les gusta explorar, pero no suelen hablar con la gente. Sí, es del sur, como terminó en esta isla. ¿Les gusta explorar? Ya, yeah, pero... Digo, es un gigante metido en medio de una cueva. Congelado. Sí, es raro que esté congelado. ¿Le brillan los ojos turquesa? No. ¿Se mueven los ojos? Está quieto. Está lo solo. Saludo. Le hago algo, a ver si hace algo. Dentro de su crisálida helada, se queda quieto. Ok, dicen que se mueve. A ver si tal vez se derrite un poco la escarcha. Es que es un gigante de hielo. Si les iba a acercar el fuego, quizás se enoje, me aplaste. Le tiro mensaje. Mensaje. Sí. Ahora que estás sin albóndiga, mensaje va a funcionar exactamente como lo dice el hechizo. Ajá. O sea, sí, es un cante. Contame cómo lo usás y qué decís. Kaiden lo señala. Le dice hola. ¿Sé qué idioma hablan los gigantes? ¿Hablan gigante y algo más? ¿O no tengo idea? Como dije, son muy recluidos. Sí, lo sé. Le voy a decir hola en común. Y le va a preguntar mezclando los idiomas que sabe si necesita salir de ahí. Bien. Déjame leer bien el hechizo. Bien, puede atravesar cosas. Y te puede responder. Una voz pesada, lenta, murmura algo en palabras inentendibles, que eventualmente forman un sí. Quiere salir. Ok. ¿Y tenemos alguna manera de sacarlo de ahí? Digo, parece bastante espectral y según sé, los fantasmas pueden atravesar cosas, así que... ¿Será este hielo mágico? Kaiden le va a tirar un mensaje y le va a preguntar, ¿quién te encerró? De nuevo, una vez más, murmurando en un idioma extremadamente extraño y antiguo. Palabras que no nunca escuchaste mencionar, o ruidos que jamás escuchaste de ninguna boca. Eventualmente se escucha el perro. Lo encerró Yagaru. ¿Entendí? ¿Deberíamos liberarlo? Sí, pero ¿cómo? Y la pregunta es, ¿quién es Yagaru? Para decidir a quién encerrar o a quién... El perro de la leyenda, ¿te acordás, Yagaru? Sí, pero por más que sea el perro de la leyenda, si yo soy Yagaru, escudo de Bacristán, tampoco me da derecho a encerrar a nadie. Todas las piedras que nos encontramos están rodeadas de muerte y destrucción. Así que no creo que este sea diferente. Eso es cierto. Además, creo que hemos descubierto últimamente que en esta historia de dioses antiguos y dioses malos y dioses buenos, no hay realmente dioses malos y dioses buenos. A lo mejor este pobre tipo
Necesita salir de ahí y estirar las piernas. Me acerco a investigar el chabón. Quiero ver si el... Lo que quiero ver es si el hielo que lo cubre es consistente con el hielo que se me estaba haciendo a mí, con el que cubre todo, o si es especial de él. Dale, haz una tirada de arcana o percepción, lo que quieres. Mientras tanto, dos de daño de hielo para todos. Cuando siento que esto nos está como afectando, voy a tirar curar heridas. Primero a Kaiden. Seis. Ay, gracias. Y otro para Frogo. 22 de arcana, Lu. Perfecto. Recuperas. Vayan, se acerca a examinar el hielo. Corres un poco la neblina como para examinar el suelo. El suelo es hielo transparente, muy finito, como ya lo veníamos charlando. Debajo están las horribles mantarrayas hechas de pesadilla. Pero el hielo del gigante no. Tiene unas vetas que vos descubrís como si fueran un pequeño línea que recorre en diferentes ángulos de símbolos arcanos. Casi imperceptible, pero como vos lo estás encontrando, brilla apenas de diferentes colores. Los símbolos arcanos recorren esta cinta una y otra vez. Voy a sacar de mi bolsito un pequeño cincel y un martillo. Uh-huh. Y quiero básicamente quebrar la línea de símbolos arcanos. Ok, ¿lo querés hacer con cuidado? ¿Lo querés hacer tipo...? Con mucho cuidado y delicadeza, porque no quiero pasarme y hacerle un agujero en el brazo al tipo. Ok, vamos a tirar artífice. Tus herramientas, quiero decir. Yo me siento un poco limitado porque sé que cualquier cosa mágica que yo lo haga lo va a matar prácticamente. Es un espíritu, sí. Es un espíritu. Yo soy un paladín. Los dados de Lu vienen. El dado está muy lento, no sé por qué. Pero a vos te la guías, tipo, cada tanto. Es cuando tiro el dado. Ah. La animación del dado me laguea todo. Bien, ustedes ven a Vines asomándose así. A eso se le suma el más 4. Ok. 21 total. Tup, 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 tup. Empezás a romper el hielo. Pa, 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 pa. Hasta que llegás a la beta de símbolos arcanos. Y sin dudarlo mucho. Las líneas de rotura empiezan a extenderse por todo alrededor de esta este crisálida, de hecho, de hielo. Se rompen los símbolos. ¡Puf, puf, puf, puf! Adentro del hielo empiezan a explotar. Pedazos de hielo caen. ¡Puf, puf, puf! De repente el fuego espectral empieza a brillar y ustedes sienten el calor del fuego muerto viviente. El gigante se despereza, estirándose. Ustedes ven solo la forma de la armadura que tiene. Una armadura muy rústica, hecha con pedazos de madera y cuero. Estira así. Abre los ojos. Sin pupila. Simplemente un ojo. Y murmura palabras en un idioma que no se entiende. En eso el pato empieza a pestañear y se sacude. Y se apaga la luz de sus ojos. Empieza a graznar. Se quiere ir. ¡Ay, pero éramos amigos, pato! Frío, pato. Contra su voluntad. Lo dejo en el piso. ¿Lo dejas en el piso? Dos dientes de mantarraya gigantes surgen. ¡No sé cómo, tío! ¿Hace una tirada de destreza?
Nosotros estamos flotando. Porque siempre matamos a los NPCs. ¿Para de destreza que de salvación o...? No, esto es destreza. Juego de manos, si querés. ¿Juego de manos? Bueno, ahí tiro de destreza, tiro juego de manos. Tirá juego de manos, juego de manos. A ver. Mis dados están saliendo re malos. Ahí va. Lo alcanzás a ver, la mantarraya te saltó hasta por acá. Le viste dos bocas que tiene en la parte inferior que no habías visto antes. Y se vuelve un día. ¿Por qué no volás? Lo miro. Tiene cara de pato. Está graznando. Y le mueve las alas a ver la si colita. Sale volando el pato. No, no está volando. No, pero tiene que volar mucho tiempo. O sea, no. Listo, no. Sostengan al pato. El gigante se despereza. Y lo mira a Vines. Muy, muy lento. Y después de unas palabras complicadas. Ninguno de ustedes habla gigante, ¿no? Yo quiero descartar eso. No. Perfecto. Bien. Hablo ñomo, pero no gigante. No, no sirve. Solo enano e infernal. No sé. Está bien. Tal vez a ustedes alguno de los sonidos les resultan de alguna manera familiar, pero hasta ahí. Te dice gracias. De muy rústico y gracias. Ok. Gracias. ¿De nada? Hay que matar al perro. Y empieza a avanzar el espíritu. ¿A él no le pasa nada en el agua? Él flota. Él flota de manera natural, digamos. Mira. Cool. Que es un espíritu, claro. Tiene sentido. ¿El perro sigue vivo, señor? Y señala con su hacha en la dirección a la que el pato estaba mirando. Y de repente, él se choca con una de las columnas y como que no puede avanzar. Toca así y se ve impedido. Extiende la mano hacia su dentro de su barba. Saca un poco de fuego espectral y se los ofrece a ustedes. Extiende la mano. Después de un rato balbuceando, intentando configurar su lenguaje para hablar común, no puede avanzar. Pero ese perro tiene que morir. Esto es todo lo que puedo hacer por ustedes. Okay. ¿Quién agarra el fuego de espectral de el gigante de hielo? Todos extendimos la mano, creo, al mismo tiempo. Sí. El frío de su cuerpo desaparece en ese instante. Kaiden deja de estar congelada. Fíjate. Oh, se lo dio a otra persona. Se lo dio al pato. Ahí está. Sácamelo que lo veo. Ahí está. Ahí está, soy libre. Sí. Relajan. No se curan daño. Y esto los va a ayudar en la batalla si es que lo usen. Ah, hay una batalla, gracias. Ahora, gracias. Y es que lo usan. Ahora mismo las manos que tocaron con la que sacaron el gigante están encendidas en una energía profana y extraña a la vez. Taer, tal vez ve algo raro. Es como, ¿vos sabés que es un muerto vivo esto? O sea, es esencia sí. De muerto. Ok. Bueno, además del frío, ¿tiene algún otro efecto sobre mí? Bueno, pero vamos a ver. Como que todavía. Shit. El gigante les indica. Por ese pasillo está el perro. Por ese pasillo. Ah, el pato. Ah, le extiendo el pato al gigante hoy, se lo va a comer. ¿Le extendes el pato al gigante? No le extiendo el pato gigante, lo pensé y no. Ok, mirando al gigante una vez más, le hago una seña con la cabeza. Como... Te hace una seña. Te respeto, pero... No sé. Bien, vamos a dejarlo ahí.
¿Ten más? Ahora el terreno parece subir. Ahí está, ahí. El terreno parece subir. Parece subir mucho, de manera muy empinada, con suelo rocoso. Pero vamos a hacer una pausa acá. Porque tengo que ir al baño. Así que no se vayan, gracias por acompañarnos hasta acá. Ya volvemos, son 5 o 10 minutos. Quédense a ver qué pasa con el pato.
Ahora sí. Gracias por esperarnos. Antes de irnos a la pausa, el grupo había encontrado un espíritu atrapado, un gigante, lo había liberado. Y este gigante parece tener cuentas pendientes con el perro. Aceptaron la ofrenda del gigante de fuego, recibiendo. Del gigante de hielo, perdón. Recibiendo el energía espectral en la mano de cada uno. Él dijo que les iba a servir para la batalla. Y decidieron seguir por un camino que subía de manera muy empinada. Caminan un tramo muy largo. El frío que había empieza a desaparecer. Empieza a sentir la humedad cálida que sentían antes. Se desperezan un poco del fresco que sentían. El suelo vuelve a ser agua. Una vez más. ¿Hay alguien que no tenga luz? El pato ya no tiene luz, te aviso que. O sea, vos estás caminando ahí. Yo estoy volando. ¿Cómo caminando? Todos volando. Sí. Ah, déjame. Falta un rato todavía. Déjame ver cuánto tiempo va a pasar. Falta media hora. Sí, no, ahora dice. No, se termina. Desde que lo lanzaron y caminaron y recorrieron, investigaron, pasó. Mirá que vamos a 60 tiempo. Pies, o sea, yo iba a 50, pero. Está bien, pero se detuvieron, charlaron, discutieron, a eso me refiero. Sí. Bien. Ay, pero. No. León, estoy viendo que ese token enorme tiene luz. Está bien. Nada. Ahora se los quito. ¿Por qué lo ves? Porque está duplicado mi token, lo que pasa. Está. Me puse. Mi token también está duplicado. ¿Por qué está duplicado? Uno junto con. A la esquina. Al lado de. Ah, eso. Ahí lo vi. Esos estaban. Just in case. Ok. Por, o sea, su segundo personaje. Qué más, faca. Bien. Ajá. Parece que hay algo raro con Roll 20. Déjenme refrescar. Ahí va. Ahora sí. Llegan volando. Hacia ahí se ven bien. Acá. A una especie de claro en el medio de la caverna. Hay un montón de estalactitas ahora. No están cubiertas de ahí. Abajo hay agua y ven a las mantarrayas, pero también hay rocas que sobresalen del agua. Es un claro que está cerrado. La única salida es por donde vinieron. ¿Qué van a hacer? Quiero revisar para dónde está apuntando el compás. El compás ahora como que gira sobre sí mismo. Gira sobre sí mismo. Creo que estamos donde tenemos que estar. ¿Alguien ve algo? Está muy oscura. ¿Hay una luz externa acá? Hay una luz. Sobresale, sí. Me quiero parar en esa roca. ¿Es una roca o es una pared? Es un pedazo de piedra, sí. Hay una luz ahí. ¿Para dónde voy a parar ahí? Turquesa es la luz. Enorme. Es algo que sale. Puta. ¿Por dónde? Sí. No estoy viendo dónde señalas. A ver en el estudio. Aleja el mapa. Ah. De esa dirección. Ah, ahí va. Ay, fuck, ¿qué es ahí eso? ¿Qué carajo es eso? Estamos viendo que... ¿Qué es esa luz? No. Ven apenas la fuente de la luz. Hay como tres ojos muy en lo alto. Están iluminados de turquesa, mirando hacia adelante. A juzgar por la altura en la que están los ojos, diría que es... inmenso.
O algo muy chiquito colgado del techo. No dudo. Miren el tamaño de esos ojos. Déjame soñar, Kaiden. Perdón. Tenemos que vencer nosotros esa cosa. Ay. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Con cuidado? ¿Crees que si lo dejamos ciego y se queda sin luz, se lo coman las mantarrayas? ¿Hay mantarrayas acá abajo? ¿O el agua es muy...? Abajo hay mantarrayas. Se los miran con hambre. ¿Pero estaremos haciendo lo correcto? ¿Podremos hablar con ellos? ¿No querés intentar hablar? No sé. Adelante, Shadow. Escudo, que están. Kaiden, no queda mucho de volar. Bien. Yo estoy parado arriba de una piedra. Yo bajo mis pies al piso, al agua, y supongo que en estas circunstancias de agua normal, la luz se me hace de piso normal, ¿no? Sí. Vos tenés tu espada iluminada en la mano todavía, ¿no? Sí. Sí. Yo por si acaso tengo la antorcha, sí, que me había dado Jagger. ¿Ah? Y yo tengo mi lámpara. Sí, pero vos estás en la piedra. Piedrita. Bueno, viendo que Jagger baja y no le pasa absolutamente nada, voy a bajar. Sí. Pisan suelo. Las mantarrayas intentan subir rápido, pero se chocan como si estuvieran limitadísimas por la diferencia entre el agua y la luz. Ok. ¿Qué fuentes de luz podríamos tener para que ilumine todo esto? Más antorchas. Muchas antorchas. ¿Hay algo flamable? Sigue habiendo mucho agua. No solo hay agua, está extremadamente húmedo el ambiente. Lo que ve flamable verde es musgo que también está mojado. Supongo que lo único flamable somos nosotros. Y tiene, bueno, el fuego del gigante. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para concentrarme en el fuego del gigante. Sí. ¿Puedo moverlo? ¿O está pegado a mí? Haz una tirada arcana. Mucho. Está pegado, parece. ¿Qué tanta luz da? No, una buena luz, ¿eh? Similar a la de tu espada. Así que en caso de que la espada la esté utilizando para otra cosa, no corro peligro en caerme bien. Voy a dar un par de pasos. Vale. Hacia adelante. Tratando de ver... encima de esta piedra, tratando de explorar qué es lo que... Haz una tirada de percepción. Es muy extraño todo acá. ¿Sí? No se ve. Bien, bueno, definitivamente hay algo ahí delante. Pero no se está moviendo, si vos te estás acercando, no hay... No sé si me animo a acercarme más. Paso lento. Y un segundo paso lento, ¿qué es lo que veo? Antes que haga esto, ves tentáculos y no quietos, pero moviéndose casi hipnóticamente. Y arriba, bien arriba, tres ojos enormes que iluminan esos tentáculos que se mueven. Es lo que te va a tener que acercar.
escudo adelante. Un paso más. Se sigue viendo lo mismo. Estos tentáculos ahora se ven mucho más largos que los anteriores. Me arrepentí de lo que voy a hacer. Y ahora otro paso más. Veo una boca, ¿qué es esto? Es una boca de la cual suena una lengua horrible. Que se extiende también como si fuera un tentáculo. Parece estar pariente. Quieto. ¿Pariente tuyo? Estoy poniendo demasiado en rango de esto. Y esos tentáculos. Pero... ahí. Iluminás más y se ve una piel verde, bien áspera, como si casi escamosa. ¿Qué? Pero tiene más o menos la forma de una rana. Está quieto, como bueno. Estaba el pato, hipnotizado mirando hacia adelante con la luz turquesa. Y los ojos de Bagin se abren como, ¿no? Es un día. Sí, instantáneamente Bagin se teletransporta al lado de Jagger. Sin miedo, además. Clave a cada puerta. Sí. Ah, mi amigo. ¿Amigo? Sí. Es bueno. ¿Segura que es bueno? Desde atrás de las piedras donde la ven, Kaiden dice: se llama Sandía. Sandía. La última vez que lo vimos estaba en una playa. Ok. Ya está quieto. Miro hacia el otro lado. Ah, Sandía. Miro hacia esta dirección. ¿Hace una tirada de percepción? Trece. Te concentras ahí en la oscuridad. Más o menos tus ojos se acostumbraron a las formas que hay. Conoces un poco el terreno. No ves nada, pero hay algo dando pasos por el agua. Escuchas un chapoteo muy, muy leve. Ok. ¿Qué? ¿Lo escucharon también? No. ¿Qué? Creo que hay algo en esa dirección. Baggins, ¿querés acercarle el fuego? A ver si eso hace que se libere. Como el pato. Espera un segundo, Jagger. ¿Pero y si se cae al agua? ¿Como el pato? Oh, sí. No quiero arriesgarme. O sea, es probable que Sandía pueda con las mantarrayas, pero no lo quiero arriesgar. De repente una luz roja se posa sobre Jagger. Y adelante tuyo. No, marca el cazador. Cuatro ojos gigantes. Por detrás de un hocico. Te miran. Ves un pelaje erizado. Garras negras. Y colmillos enormes. El agua alrededor de él, en ese rango de luz roja, se vuelve líquida. Y vamos a tener iniciativa. Wait. ¿Cómo que se vuelve líquida? Ajá. Ah, no nos podemos acercar. Fuck. Enfrente de ustedes, un perro. Un perro extremadamente salvaje, pero con cuatro ojos que los mira. Así que vamos a ir añadiendo turnos. Mientras tanto, las tiran. Nosotros venimos buscando esto. Esto es culpa nuestra. añadir turno para Jagger. Ahí está. ¿Cuánto sacó Kaiden? 10. 10. ¿Bains? Todavía está girando el dado. Al final tenía razón la encuesta. Era algo con acción legendaria. 21. Seguro que va a ser conexión legendaria.
Dios mío. Yo estoy hasta las manos con los slots. Once Jagger. 21 Vines. ¿Y Kaiden? ¿Cuánto? 10. ¿Y yo? Ah. Bien. Si bien Jagger fue el primero que lo vio, rápidamente todos se dieron vuelta. El perro viene agazapado, gruñendo. Da la sensación de que están enfrentándose a un animal salvaje, pero no de este tamaño. Es muy... No es tan grande como Sandía, pero es mucho más grande que ustedes. Déjenme poner un poquito. ¿Estás acá? ¿Cuántos turnos demoran? ¿Qué es la predicción? En morir. ¿Quién? Bueno, pues, ¿eh? Predicción. Estamos hasta las manos igual. Que hay en Super Saiyajin. Super Saiyajin fase 8. Quiero ver eso. Bien. El perro está... ¿Vieron cuando un animal está agazapado a punto de cazar a su presa, pero la presa se dio vuelta? Bien, el perro está así. Vines va primero. Esta criatura es extremadamente hostil. Por las dudas, por si quedaba alguna duda. La luz roja lo confirma. Déjame revisar si una cosa que tengo es acción o acción bonus. No. ¿Dónde está? Ah, no, es una es hechizo. Estamos. Servant. Ok, acción bonus. Full. Perro. Bien. Ok. Ya que la criatura es... Primero, vamos por orden de prioridades. Voy a usar primero mi acción bonus. Ok. Como acción bonus, aprovechando que tengo un fueguito en la mano, voy a hacer que la lámpara... tiene patitas, camine por Sandía y se quede arriba de Sandía. Entonces Sandía tiene una fuente de luz y no se va a caer al agua. Ok. Prioridades. Como bien. Acción principal, perfecto. Le voy a tirar bola de fuego en la cara al bicho. Dale. Perfecto. Excelente plan. Me encanta. Contanos cómo lo haces. Duda, bola de fuego. Dale. Contanos cómo la haces y... De forma desesperada y entrando en pánico. Hermosa descripción. Bien. ¿Tira tu daño? ¿Dificultad? Sí, están. Son muchos dados y me la... Uy, no, muchos dados con los dados laguiados. Tienes que desactivar lo de los dados, ¿no? Sí. No, pero solo le está pasando hoy. Bien, 14 de daño. La bola de fuego sale de las herramientas de Vines. Impacta. ¡Bum! Con la criatura. Y se sacude. ¿Algo más, Miles? ¿Movimiento? Ya, hice todo. Bien. Después de Vines, te toca a Jagger. Vos ves que cuando se acercó esta criatura, tu luz no era tan potente como la de él. De sus ojos, ese cono rojo vivifica el agua. ¿Cómo debería ser? Está muteado. Ah, autos. Uf. Ok, lo que voy a hacer a continuación puede salir muy bien o puede salir muy mal. Eh,
Lo que voy a hacer. Pregunta, ¿el fuego de Baggins dejó alguna parte encendida? ¿Algo prendido fuego? ¿Algo? En la cabeza sí, le pegué, en la parte de la oreja le dejó unas pequeños bracitas de pelo feo, pero nada más. Ok. Viendo ese lugar entonces y viendo que la criatura es tremendamente hostil, voy a preparar mi espada, mi escudo, pero voy a dar vuelta a mi espada. Agarrándola, viendo hacia abajo. Bien. Voy a mirarlo. De sus tres ojos sale la luz roja. Los cuatro ojos. Cuatro ojos. Ok. Es ahí entonces cuando me voy a mover. Voy a apoyarme en esta piedra. Está por acá. Con la luz bien pegada al piso. Voy a correr. Uno, dos y mi tercer paso. Pasar saltando, porque el siguiente lugar en el que estoy es justo donde estaba esa brasa, esa pequeña luz encima de la cabeza del perro, para caer con mi espada sobre sus ojos. Bien, dale. Ataco. Esto es mi primera acción. Dale. Mi acción bonus, perdón, es Misty Step. Lo dejo por ahí, ya puesto, y ahora sí ataco. Uff. Todos estén conmigo, por favor. ¡Vente, carajo! ¿Te muevo? Sí. ¡Ay, no lo veo! ¿Por qué no lo veo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sería un crítico? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, oh. sí, 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 sí! ¡Mirá todo ese daño, por favor! En el momento necesitado, Bien. Contanos de este golpe brutal que le das a esta criatura. Aparezco justo detrás de su cabeza. Justo ahí donde la bola de fuego de Baggins fue. Se vio. Ahí donde esas pequeñas brasitas quedaron brillando en el medio de la oscuridad. Ahí es donde aparezco. Y sin saber, prácticamente a ciegas, dejo caer mi espada hacia el rojo de los ojos. Obviamente. No. Me quedo por detrás de su visión. Y ahí es donde achuro el primero de los ojos. Trato de meter mi espada. Lo clavas en el ojo que tiene bien en la frente. Uf, ¿cuánto daño le hiciste? Hacia notas. 14 más 6 de daño radiante. 20 por ahí. Y voy a hacer. Perdón. 20. 36 de daño en total. ¿No? Porque el daño crítico hace uno más, ¿no? Estaba tirando en roll 20, pero no. La distribución está medio rara. A ver. Sí. Radiant Damage. Vos lo tenés con una sola mano. Entiendo que es 16 más. Ah, más 2, no es 20, es 18. Claro, porque vuelve a tirar un dado más de daño. Tenés razón. Entonces, 10, 16. No sé por qué haces la doble tirada. Pero es sería en realidad el daño es 10, que es tu de 6 más fuerza. Más 6 de radiante, más 2 del de 10 del crítico. Pero, nosotros tenemos una regla homebrew, que uno de los dos de críticos es el dado máximo. Ok. Así que, sería, ¿cuánto es de 8 hace tu espada? Sí. O sea, que es 10 más 6 más 8. Bien, son 18 y 6, 24. 24. Bien. Bien. Ok. ¿Qué pasa con ese ojo? Lo clavas. Sangra. Se cierra apenas y se escucha un lamento de un animal. Baje. De un perro. Se sacude. Eriza y gruñe. ¿Te queda algo más en tu turno? ¿Hiciste acción bonus? ¿Ataque? ¿Acción bonus? ¿Ataque? ¿Vas a hacer un ataque más? Voy a hacer un segundo ataque. Dale. Sí. Mi segundo ataque. Vamos, Longsword.
14 pega. No. El cuero de él le erraste, le pegaste en el parpo. Y el cuero de él es muy duro, además estás en la cabeza, estás muy cerca de los huesos. No pasó. Bien, me agarro entonces con todas mis fuerzas. Desde los pelos, la oreja, ahí con mi mano izquierda, con el escudo atravesado, aunque me quede inhabilitado el ahí, pero me estoy tratando de agarrar, y con la mano en la que tengo la espada también, aunque no es el mejor de los agarres, porque bueno. ¿El escudo? O sea, el escudo, en vez de estar agarrándolo como siempre. Ah, pasas la mano. Correa y agarre, paso la mano de largo. Perfecto. Y me agarro. Kaiden, una bola de fuego, un espadazo en un ojo. Sí. ¿La altura de estas piedras cuál es? Tendrán un metro o mucho. Okay. No, ok, bueno. ¿Me sirven como para refugiarme si yo me agacho? Bien, pero si me pongo de pie, veo a los demás. Uh-huh. Veo que Baggins le puso la lamparita encima. ¿Y Baggins dónde está? Ahí arriba de Sandía, me parece, ¿no? No, estoy en el piso. Ah. Ok, ¿y tiene pero algo? Sandía, pero estaba rodeado para que esté bien. Ah, ¿ahí donde estaba Baggins es suelo? No, es agua también. Ok. Pero tiene su luz. Ah, está bien. O sea que esa luz no es compartida, es la de la lamparita para Sandía y Baggins tiene otra. Está bien. Y también supongo que veo también a Jagger. Ok. A verte de arriba ahí brillándose. Sí. Agarrado de los pelos. Parece un ojo. Sí. Posta. El fuego este que nos dio el gigante, ¿lo tengo que en una mano? Sí. ¿Dónde lo tengo? En una mano. Y Sandía sigue. Con los ojos así, pero. Ok. Va a tener que esperar lo que quiero hacer, porque por si las dudas, ahora encima viene el chabón. Voy a gastar un punto de metamagia para llegar hacia nosotros tres, aunque no esté cerca de ellos, y voy a tirar volar de nuevo a los tres. Ok. Esa es mi acción. Me vuelvo, por si las dudas, a esconder flotando detrás de las piedras. Y lo que quiero hacer será para el próximo turno. Bien. Vamos a empezar con la criatura. El movimiento es de 60 pies, por si las dudas, les aviso. Vos, tu acción fue volar y te escondiste detrás de las piedras. Eso es todo tu turno. Sí. Bien. Sí. Para todos. Vos, Jagger, estás ahí, agarradísimo al perro. Bien. Yeah. Lo primero que va a pasar es que el perro se empieza a sacudir. Hace una tirada de atletismo. Quince. Está bien. Te quedas ahí re agarrado. El perro se tira al suelo. Lomo primero. Y sentís agua envolviéndote. En tu iluminación ves un montón de mantarrayas acercándote a vos. Y arriba tuyo, donde debería estar el límite del agua, pelo negro, erizado, moviéndose así, restregándose cual perro que le pica la espalda en el suelo, pero en tamaño gigante. Así que necesito una tirada de salvación de fuerza. Voy a utilizar mi inspiración. Dale. Oh, 17. Tenía miedo. Te sacudís así. Te empiezan a agarrar las matarrayas, te muerden. Te empiezan a hundir sus dientes en la armadura y te la empiezan a deformar. Y cuando el perro se levantó de un sacudón, alcanzaste a agarrarte de uno de sus pedazos de pelo y saliste volando para un costado. Ok. ¿Por qué no se actualiza? Saliste volando. Estás en el agua, en una. Atrás tuyo caíste como sentado en una de las piedras. Y a un costado
Todas las mantarrayas fueron hacia vos. Algunas tienen pedazos de tu ropa ahí colgando. El perro se levanta y ruge una vez más. Y del techo empiezan a caer estalactitas. Necesito una tirada de salvación de destreza de Kaiden y de Vines. De Jagger, ¿no? Ok, déjame que lea una cosa mientras tanto. Ok. ¿Salvación de destreza? Sí. Tengo miedo. No. Voy a usar... ¿Inspiración? Inspiración. Dale. ¿Te queda la inspiración, Kaiden? No. Solo no queda ni inspiración ni cambio crónico. ¡Oh! Bien. Qué malos dados que tiré hoy. Terrible. No, guacho. Lu, ¿viste todo esto? Sentiste el temblor. Y estas agujas empiezan a caer del techo. Te estás por esconder detrás de... debajo de uno de los brazos tentaculares de Sandía. Y te hace... Una te cayó en un costado. 6 de daño. Kaiden, no pudiste esconderte. Estás a la intemperie. 12 de daño. Y en eso el perro salta. 12. Dejando atrás a... para esto debería ser. Ahí va. Se acomoda frente a ustedes. Pero, ¿por qué no gira? Tu haz de luz hace que el suelo da agua. Y Sandía se empieza a hundir. ¿Sandía también? Sandía se empieza a hundir. La luz de él es mucho más poderosa que ustedes. Y Sandía quieto, así como estaba con la luz turquesa, se empieza a hundir. Ustedes están volando. O sea que tal vez tuve en cuenta o no. A la hora de planificar todo esto. Pero. Vines. Puro beso a Sandía. Hundirse. Lentamente. Quiero tocar a Sandía con la mano que tengo el fueguito. ¿Lo tocas? Sí. ¿Qué haces? Me concentro para ver si puedo romper el hechizo de los turquesas. ¿Cómo? No sé. Siguiendo mi cocoro. Con bola de fuego. Usando el poder de la amistad. Porque Kuribo nos va a proteger. Sí. Está bien. ¿Hay algo que en lo que piense Baggins cuando hace esto? Tipo, ¿hay algo que en lo que se concentre? Sí, en la vuelta que estábamos en una playita y lo sacamos a pasear a la agüita para que se moje. Con cal. Ok. Y. Bien. Y algún diga. Haz una tirada arcana. Ay, bien. 15. Uno de los ojos se apaga. ¡Puf! Pero tiene 3. Y tu mano. De fuego espectral empieza a apagar también. Y el suelo empieza a ceder abajo tuyo. Está volando igual. Sí. Sí. Esto es como para que entiendas que se apagó tu luz y bueno, no tenés más. Ok. Bien, eso fue tu acción usar objetos, sería. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me queda una acción y una acción bonus? No, te queda una acción bonus y movimiento. Acción bonus. Mi movimiento, ok. Como acción bonus. Seguimos. Tuvimos una batalla antes de la entrada de la cueva. Sí. Uh-huh. ¿No? Sí. Bien. En ese caso. Estoy bastante seguro que yo había armado mi. Sí. Sí, yo armé mi cañoncito de mano. De lanzallamas. Sí. Habías usado. Sí, o sea que todavía. Con los bichos pulpo. Claro.
Ay, pero es un warlock. Me voy a mover. Voy a volar. Y le voy a tirar el lanzallamas en la cara. Ok. ¿Volás hacia el hocico de esta bestia inmensa? No, vuelo hacia el... No al hocico, bien. Más arriba, a los ojos. No, a la altura de la boca. Para que saque la lengua y me coma. ¡Tiene 20 inteligencia, León! ¡Come on! No. Estaba... Estaba haciendo la cinemática. Sé que no te vas a meter adentro de la boca a dispararle, pero estás ahí volando hacia enfrente de este bestia inmensa. Así que dale. Ah, bueno. ¿Qué vas a hacer? Cono de lanzallamas en toda la cara. Esto es una tirada de... Ya te digo. Yo tengo que hacer una tirada de salvación. Me parece que sí. Lanzallamas... 15, un cono de 15 pies de fuego. Cada criatura en el área tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. Y se come 2 de 8 de daño de fuego o la mitad. Y cualquier cosa que esté que sea flamable cerca se prende fuego. Ahí. Yo digo que es flamable el pelo. 15 pies, 5 metros, ¿eh? Ah, oh, no estoy al lado, no estoy cerca, por las dudas, ¿eh? Me imagino que lo tirás la distancia máxima posible. Y tu daño es... Bueno, porque no sé por qué sale dos veces, vamos a usar el segundo, ¿te parece? Como hicimos la otra vez. La otra vez usamos el primero. No, primero. Usamos el segundo. No, estamos los tres. Ah, bueno, ok. Usamos el segundo, no hay problema. Ahí va. Sí, ahí está. Pero era el primero. ¿Qué era el primero? Usamos el primero. Usé el 12, perdón. Le tirás a los hocicos, le quemás la nariz y se sacude. ¿Qué haces? ¿Algo más? Acción bonus y un movimiento. Sí, ya está. Puedes moverte hasta 60 pies. Ah. ¿Y ya te moviste cuánto? ¿Me puedo retirar? ¿Cuánto te moviste? Se movió del lado de... Estaba acá. Sí. No, se movió la mitad. Me muevo para este lado. Bueno. Tiger. Mientras Baggins le quema la cara a este muchacho, yo me voy a mover nuevamente desde su espalda, volando ahora. A la misma posición. Bien. Como puedo volar desde atrás, caer por sorpresa. Y desde ahí empezar a hacer cositas. En primer lugar, lo que voy a hacer es atacarle. Vale. Voy a atacarle con mi longsword. Me quedé un dado bugueado. 11, no sé si pega. No. Es el primer ataque. Dale. Y voy con el segundo. Uy, para que se arregla. 19 pega. Para un segundo. Sí. Se arregla la persiana, la cosa importante. ¡Ey, gracias por el raid! Justo estamos en la mitad de una pelea. ¡Ey, gracias! ¡Ey, gracias! ¡Te he roto! Bien. Estamos a punto de morir. Yeah. Estás por hacer levantando la espada como para clavárselo una vez más. Y de repente, en la mitad del lomo, más o menos a la altura del cuello, una línea se abre así y un ojo más se revela. ¿Qué? Con pupila medio en espiral. Y necesito que hagas una tirada de salvación de sabiduría. Okay. ¡Le tiro mangue que ya vengan! Tal vez. ¿Cuánto? ¡Oh! Ahí es crítico. A ese ojo es el que estoy cayendo a atacar ahora. No, pero... estabas cayendo en otro lado. Fue encima de la cabeza. ¿Te pareció? Encima de la cabeza y le re. Fuiste a atacar y se abrió el otro ojo. Ahora sabes dónde está igual. Y esto es 19.
conecta y ese es el daño. Son 10 de daño. Sí, pero... Dale. Este segundo ataque que hice fue directamente a su cabeza, nuevamente a bien. Otro de sus ojos. Bien. Se le clava en otro de los de adelante. No lo cierra igual, ¿eh? Les duele un montón. En otro de sus ojos y viendo, ahora mirándolo hacia abajo y viendo que ese ojo lo tengo ahora a uno de los lados. Uh-huh. Una fuerza extraña corre a través de mí y me siento por un momento conectado muchísimo con todo esto que me está rodeando y empujo fuerte la espada hacia abajo aplicando Blinding Smile. Dale. Esto es solo daño, tira nomás, porque ya conectaste el ataque. Y yo hago la tirada de salvación. Vos haces la tirada de salvación, que es de 14, constitución. Está bien. 9 más de daño. Esto es. Okay. Lava la espada encendida, no, pará, no se notó el daño. Sale un destello de luz. Cierra momentáneamente el ojo. Pero lo vuelve a abrir. ¿Te queda algo más? No, nada más. Con esto y nuevamente clavado en el ojo, ahí estoy terminando mi turno. Bien. Segundito. Bien. Al final de tu turno, como acción legendaria. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡No! Acá está. Una vecna salió corriendo, dijo, ¿no? ¿Qué le pasa a esta loca que salió corriendo? Sí, por si los dos me alejo. Necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución con desventaja. No, la que lo recontra. Constitución. Sí. 10 y. Oh. Yes. Bien. Ahí parado donde estás, listo para seguir destruyendo todo y seguir dejando ciego a este pobre animal. Lo ven a Jagger desaparecer. ¿Qué hizo? ¿Temporal Jump? Me está haciendo Temporal Jump. Ok. I will have that in mind. Bueno, te iba a hacer tirar, pero efectivamente sí, está usando Temporal Jump. Cae en el, vos lo ves y lo identificas instantáneamente. De hecho, ahora te toca a vos. Sí, lo que yo voy a hacer es usar la hermosa habilidad de arcanista que tengo, que me permite no gastar un spell slot y usar Dispel Magic en sandía. ¿En sandía? Sí. Y le voy a decir ¡saltá sandía! ¿Qué mano le apoyas? La que tiene el fuego, obvio. Tira arcana. Ay, no. Me están saliendo los dados muy malotes. ¿Vos podés, Bachi? ¿Vos podés? No, ¡qué choto! ¡Por favor! ¿En qué te concentras de sandía? Me concentro en el momento en el que logramos hablar con él, con Galix, con Albóndiga, para que vuelva a recordar eso. ¡Ey! ¡Somos amigos! No comida. Exacto. Él hundiéndose todavía. Lo ven, no solo se está hundiendo, sino que las mantarrayas le están atacando la parte que se va hundiendo. Uh-huh. Uno de sus ojitos te apaga la luz. ¿Qué haces? ¿Uno solo? Uno solo. Mirá que fue Dispel Magic. Poderoso, potente. Lo sé. ¿El fuego se me apaga? Sí. Y que no puedo hacer nada más y Dispel Magic es una acción. Y hiciste tu acción, sí. No, no tengo nada más, Lions. ¿Acción bonus, nada? No, Lions, no tengo más nada. Bien, le toca a este muchacho. Sí, tengo acciones legendarias. El second attack, Bachi. Claro, usa tus acciones legendarias. Sí, sí, cómo no, lo estás pensando. Tengo algo maja. Da media vuelta y empieza a correr por el agua. Ahora el agua se queda estática donde está
¿Dónde está Sandía con su lámpara? O sea, no, se está hundiendo. Okay. Como se congeló de nuevo el agua ahí. Okay. El perro sale corriendo hacia atrás. Como intentando rascarse la espalda así. Y en un pataleo hace. Se rasca. Saca pulgas. No, no. Pero, no, no, no. Pero. Ahí va. Ah, no podía hacerlo girar. Se rasca, se termina, se apoya. Y caen de arriba del techo estalactitas diferentes, que ustedes ya conocen. Con estos bichos medios estilo calamar. Ese fue un movimiento de acción. Y Baggins, no, al final del turno de él, Jagger, apareces arriba, flotando. Por un segundo no estuviste. No es que estuviste en un lugar. No, no estuviste. Te perdiste un segmento del mundo. En el que no estuviste. Baggins. Bien. Voy a volar hasta por acá, más o menos. Y Jagger está ahí. Jagger está ahí, volando, me imagino, todavía. Le voy a gritar. ¡Usa tu fuego con el pobre de Sandía! ¡Así nos ayuda! Porque es bueno. Yo, al escucharlo... Y me voy... Y me doy vuelta hacia... Hacia Sandía. Y quiero ir hacia... Ahí, pará, estamos en el turno de Baggins. Perdón, es el turno de Baggins. Ese fue tu movimiento. En el tuyo, uno de estos calamares... Sí. Mueve lentamente. Ah, bien, genial. Hay más calamares. Yay. Le voy a tirar el rayito de fuego. ¿A quién? A todos. Son tres rayos de fuego. ¿A todos los calamares? Veo tres calamares, así que es un rayo a cada uno. Dale. Tengo que hacer una tirada por cada cosa. Dale. ¿24 pega? Sí. Bien. Para. ¿Dónde está el...? Son 2 de 6. ¿2 de 6 a cada uno? No, ese es el primero. Okay. No, vamos a montar el primero. Dale. El primero es 6. Al segundo... Dale. 6. No se sentí. ¿13 pega? Sí. Cool. Y pum, el daño. 5. Y el último falta. El último. Sí, conecta. 13 de nuevo. Y... De nuevo 5 de daño. Bien. Fue muy repetido eso. ¿Cómo, contanos cómo salió esto, porque... Básicamente lo que hice fue cambiar un switch en el cañoncito y disparar desde ahí como sniper. Pero estaba medio lejos y está oscuro y tengo mucho miedo, así que no pude muy bien y no les hice mucho daño. Bien. Movimiento, acción, ¿te queda acción bonus? Sí, como acción bonus le voy a tirar lanzallama al que tengo más cerca porque 15 pies está a distancia. Sí, dale. Tiro salvación, dificultad. 17. ¿Qué te da tu daño? O sea, tengo que llegar hasta el cañón. ¿Me salió? ¿Ese es el ataque o el daño? Creo que es el daño. Daño.
Es el daño. 20 de daño. Levantaste así la manito para arriba. Y en uno de sus de esos movimientos que hace para tomar en vivo, le entró toda la llamarada por abajo y cocinaste. Murió. ¡Yay! Bien, bien. Esa fue acción. Ya está. Ya estoy. Tiger. Bien. Siguiendo el consejo de Baggins, entonces, es ahora que me muevo hasta Sandía. Y en uno de sus lados apoyo mi mano. Estoy flotando, ¿sí? Estoy a la altura de su mano, ¿sí? Apoyo mi mano iluminada y me concentro para que eso pase de mí hacia él. Me pongo a mirar ese ojo. Tira arcana y contame, ¿en qué se concentra? ¿En qué está pensando? Con razón le dicen feos. Y es así. Pero te distrae su ojo, las mantarrayas, el perro. Y tu fuego intenta pasar, pero vuelve a vos. Ay. Esa fue tu acción de usar objeto. Te queda acción bonus. Ok. ¿Qué te pasa por decirle feo? Lo dije después de sacar el 3. Claro, sí. Era para justificar el 3. Obviamente. Acción bonus. Hay encuesta que no estoy viendo. Perdón, si la duración... No, no dice si esto es... Oh. Tengo un hechizo que no sé si es acción o acción bonus. Y no aparece. ¿Cómo se no llama? Plant growth. De crecer plantas. A ver. Es una acción o 8 horas. Vos te tomás los tiempos que quieras. Bueno, no. No. Lo que... Ay, gods. Ok, voy a castear... Uy. Quiere el daño. En Surging Strike, que básicamente es la próxima vez que haga daño, voy a tener un 2 de 6 extras. ¿De qué daño? De daño. Sí. Okay. Kaiden. Bien. Lo que voy a hacer es... Me vengo pa' aquí. Pa' aquí. Ahí está. Vi que estaba ese chabón ahí. ¿Ya veo el tipo? Sí, ves el rojo de su mirada. Ok. Voy a tirarle relámpago para pegarle de paso al pulpo este horrible que tengo. Y apuntar a uno de sus ojos. Bueno. Esto debe ser una tirada de salvación. Dificultad. 17. Sí, de destreza. Ok, 36 de daño de relámpago. Si la pasa es la mitad y si no, todo. Y ¿dificultad cuánto es? 17, ya te confirmo, sí. ¿17 y 36 de daño? Ok. Sí. Acuérdate que, bueno, le pego al pulpito este que tengo adelante y... Está bien. El relámpago cruza el lugar, iluminando todo. Se ven las mantarrayas que se arremolinan siguiendo la luz. El pulpito desaparece en una nube de humo. Y... El relámpago le pega al perro. Chilla. Cual animal herido.
Yo no maté a Pimpo, lo recuerdo. Fue Manrel y después Cal. Gracias por la suscripción, Aku. ¡Ay, gracias! Bien, esa fue tu acción. El perro sigue parado ahí. Ves el crepitar de la electricidad en su cabeza y cuerpo, pero ahí está herido. Sí, lo que voy a hacer es volver a las malditas y despreciar las rocas de las que he vuelto. Sí. Y los voy a hacer como despertados al día. Sale corriendo. El perro se acerca. Y se acerca a Vines. Y me corno. Y esta vez, a diferencia de los turnos anteriores en los cuales desplegó sus habilidades mágicas, si se quiere, esta vez va a ser algo mucho más natural. Morder. Un placer haber jugado contigo. Clase de armadura, vos tenías bastante. Shit. 17. Muerde. Au. Estoy teniendo flashback de Jurassic Park por alguna razón. Algo así. Abre su boca gigante. Adentro el hocico oscuro, lleno de dientes, con su lengua retraída hacia atrás, preparada para morder todo. Ves los molares. Que si la cinemática sigue de lo correcto, te van a destruir. Cuando muerda. Ves los colmillos que se van a agarrar a vos. Ves los incisivos que van a cortar. Haciéndote. ¿Puedo tirar escudo? Ah, sí, podés tirar escudo. ¡Tiro escudo, compadre! ¡No! ¿Tenías cuánta armadura entonces ahora total? ¿22? 17 más 5 es 22. 22. Bien. Los engranajes te envuelven y los ves destruirse con las fauces del monstruo. Te hace 20 de daño perforante sería. Y tenés que hacer una tirada de salvación. Sí, que seguís vivo, seguís vivo. Digo. A la. Sí. Bien. Vos estás agarrado ahora, pero podés hacer una tirada de salvación para alejarte. ¿De salvación de qué? Es atletismo, sería en realidad, porque tenés que escapar. Ahora es una tirada de salvación de destreza, después una tirada de enfrentada de atletismo. Va. Mordió y la lengua te tiró para atrás para que continúe la cinemática que venía diciendo yo y te destruya el cuerpito de Vines. Pero alcanzaste a volar, salir con todo el cuerpo ensangrentado. No sabes dónde te mordió, porque probablemente te mordió en todas partes. Le duele todo. Esa fue su acción de ataque, movimiento y le toca al pulpito. ¿Cuánto se mueve esto? ¿Por qué tenía que destruir el cuerpito de Vain? Soy una rana de 90 centímetros de alto. ¿Con qué necesidad tanta violencia? Porque está adelante todo. se acerca el pulpito. Eres más rico. Pero está atrás. te va a atacar el pulpo. Te va a extender sus tentáculos por la espalda. Con ventaja. Ah, pará, un momento. Hay un coso del chat que es cierto. ¿Qué? El lobo es inmune al veneno. No sé, ¿me veneno? No sé. ¿Cuál es la dificultad del veneno? 12. Bien. Y se da tirada. No parece haber sido afectado por tu veneno. Si querés, podemos probar. No, te hace. Los tentáculos se extienden hacia vos, pero todavía tenés la armadura del escudo. ¿No? ¿Eh? Sí. Ah. Está bien. Los pequeños engranajes que todavía giran alrededor tuyo, casi destruidos, detienden unos tentáculos que por la espalda estaban intentando agarrar. Esa fue toda la acción de él. Oh. El único que quedó vivo, además. Y Baggins. Estás rodeado. Con el bracito sano... ¿Cuál? No tenés ninguno.
Déjalo en paz. Está bien. Arrastrando mi bracito sano. Está bien. Me voy a tirar curar heridas. En mi cara. Vale. Encima tiraste re bien la de salvación de destreza. Ah, son 2 de 8, pero esta cosa no me deja regularlo en el... Tirado de 8. Me curo 13, más... Ya decita, te vas arreglando a vos mismo. Nadie lo va a hacer si no. más mi modificador de más 5. Vale. Eso sería 13 más 5, me curo 18. Casi todo lo que te mordió. Ay, Dios santa. ¿Y ahora? Vuelo como pajarito lastimado para alejarme. ¿Hacia dónde? Ok. Hacia atrás de Jack. Bien. Ahí voy a tener 2 ataques de oportunidad yo. ¡No! ¡No! ¡Pero estoy volando! Sí, sí, estaba volando, efectivamente. Por eso tengo ataque de oportunidad. Primero va el del pulpo. Ya no tenés más el escudo. No sé cuánto dura. Déjame revisar. No, igual el escudo es contra el ataque que me hicieron. Es contra la mordida, bien. No contra cualquiera. Ah, ok. Bueno, el pulpito, 17 armadura tenés, ¿no? Sí. Bien. Sentís el tentáculo del pulpo así, envolverte, haciéndote 4 de daño. No, perdón. Perdón. Ahí lo compartí, ahí está. ¿Eh? Sí. Hasta el principio del próximo turno tengo más 5 a la C, incluyendo contra el ataque. Tigre en ataque aéreo, perfecto. O sea, tu turno ya pasó. Así que ya se fue eso. Hasta el comienzo de mi propio turno. ¿Y qué? Pero fue en el turno de él. No, está bien, no lo tengo, está bien. Bien, te hace 4 de daño contundente. Y se te queda pegado. Ay, Dios. Eso es peor. Qué asco. No muerdas esto, señora. Así que ahora lo muevo. Encima es de piedra, así que es inmune al veneno. Y ahora, nuestro amigo. ¿Y se envenena? Claro. Lo pregunta el chat. ¿Se envenena? ¿El pulpito? No, porque es de piedra, es inmune al veneno. Está bien. Es el segundo coso de piedra con el que peleamos. Es cierto. Escapándote, te hizo esos 4 de daño en el pulpo y el perro te tiró un garrazo que te hace 10 de daño más. O sea, va y no escapa. Básicamente le pegan una cachetada y sale volando. Sí, sí. Todo lo que se curó, loco. La puta madre. Y tenés pegado el pulpito. Ay, Dios. Auxilio. El pulpo se te envolvió en la cabeza. Eso quiere decir que estás cegado. Ay, y fuck. No podés respirar. Recuerdo de Vietnam. ¡Pero puedo respirar en el agua, Owens! No sirve de nada. Pero es de piedra. Ya lo dijimos varias veces. No puede respirar en la piedra. Dentro de su fauce. Y tiene baba. Tiene piedra. Bien. Ese fue el turno de Vines. Va. Eso fue movimiento. Vos, si querés, podés intentar sacártelo. Eso seguro. Es una tirada de fuerza. Fuerza, Vines. Luis, los dos están contigo. Voy a intentar. Con toda la fuerza que tengo. No me muerdas esto. Salí de acá. Vale. No se puede. Ay, Dios. No. Bien. ¿Qué vas a hacer con la acción bono? Mal. Estás cegado, chaval, ¿sí? ¿Vas a hacer así? ¿Así te quieres picar? ¿Así te quieres picar? Toma mi cara. Nadie lastima mi cabeza más que yo. Bueno, no voy a fallar la tirada de salvación porque estoy ahí al lado tuyo, así que tiré el daño. Ay, can't believe this.
tiro? Ahí está. 10. 10 de daño de fuego. Ustedes ven a Vayne volando, medio perdido así, tirado con el lanzallamas, apuntándoselo a su cabeza con este cono con ojos raros. Que... Bien. Ay, ese fue el turno de Vayne. Shire. Qué terrible el turno de Vayne. Como todos los turnos de Vayne. Ok. Shire, estoy ahí clavado, justo al lado de Sandía. Necesitamos ayuda más que nunca. Ahora, porque si esto se pone físico, sé que yo puedo resistirlo, pero no estoy seguro de que Baggins pueda resistirlo luego de esa mordida, y menos de que Kaiden pueda resistirlo. Así que voy a intentar con todas mis fuerzas de nuevo. ¿Y qué está pensando Shire? Shire está pensando, no conoce al Bondi, a Sandía, pero sí sabe que sus amigos lo conocen bien y que hablan bien de esta gente. Y más allá de eso, lo que me interesa es que mis amigos y que esta gente que está conmigo esté bien. Así que trato de pasarle el fuego. De tus manos el fuego se despega y recorre el cuerpo de Sandía, siguiendo las arrugas hasta su ojo. Que se apaga. Escucho un chirrido. Los tentáculos de él se empiezan a remolinar, recuperando vida. Ella apoya todos sus tentáculos, porque tiene varios, en el suelo y se levanta. Cuando se levanta, ven todas las patas y la parte de abajo de la panza lastimados, mordidos, sangrando. Y una mantarraya todavía pegada que la pisa Sandía. Sandía no habla un idioma común, pero ya lo lograste. Sandía te mira. Hay un instante de entendimiento primal con vos. Parece reconocerte como amigo. Bien, esa fue tu acción. Esa fue mi acción. El tema es que no puedo hacer mucho más. Lo que voy a hacer es moverme. Voy a hacer una seña a Sandía con la cabeza como de respeto y voy a correr hacia adelante. Voy a poner mi escudo encima. Voy a poner mi escudo delante, mi espada mirando hacia el perro. Bien. Encima de la roca. Kaiden. Te toca a vos. Bien. ¿El bicho este sigue agarrado a Vayne? No. Ah, sí. El cono en la cabeza lo tiene. Y yo no le veo la cabeza a Vayne. No. Y apenas le veo el cuerpito, porque el resto de los tentáculos están como envolviéndolo. Tengo un terror de pegarle a Vayne. Pero, hey. Si yo uso orbe cromático... Estoy apuntándole, de nuevo hemos tenido esta conversación antes, a esta criatura. Ajá. Así que, estoy haciendo daño a esta criatura. Ok. El orbe cromático. Un cono de lanzallama en la cara. ¿Vale? Sí, sáqueme esto de la cabeza. No importa nada. Pero no lo quiero hacer miércoles, Vayne. ¿Es un hechizo que hace objetivo o es de área? No, es... una criatura. Entonces es un objetivo, podés elegir. Si es de área, están los dos en el mismo lugar. Entonces, sí, voy a tirarle horror cromático a esta cosa. Contanos cómo lo haces y todo lo que pasa. Kaiden se va a acercar volando, mirando con asco toda esta situación y por encima del chabón va a juntar una especie de energía entre las manos. Y pensando y esforzándose con toda la concentración del mundo en solo calcular cada centímetro de la piel de esta criatura asquerosa para evitar a Vayne, evitar el ser Vayne, todo lo que signifique Vayne, rechazo, no va a afectar este hechizo ahí. Y voy a tirar el cromático. Go.
Ah. Una tirada de ataque, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? No me está dejando atacar primero. Me hace tirar, o sea, como todos los dados, pero bueno. A ver. Ahí va. 27. Yo creo que eso no falla. De repente sentís algo extrañamente familiar. ¿Qué? Estás lanzando tu hechizo y algo pasa. Hacelo de nuevo. ¿What? No, ¿cómo? ¿Por qué me haces esto, León? Te acaban de hacer... Igual eso... Siempre usas lo de cambio cromático, lo de cambio... En efecto, el perro te hizo el cambio crónico. Para salvar a esta cosa. Igual con 15, conecta. Sí, por eso no estaba preocupada. Creo que fue más que nada para joderme a mí que para... ¡Fuck you, perro! Y tira el daño. Bien. ¿Cuánto daño es? 25 de fuego. Sapo al horno. Calamar. Calamar. Bien. Eso es de segundo nivel. No, digo por Vain que está dentro. Sí. Va a sentir calor ahí, pero no le va a hacer nada. Vain, en la absoluta oscuridad que hay alrededor tuyo, con la asquerosidad que sentís alrededor de tu cuerpo de repente. Como a través de una membrana ves un resplandor naranja que empieza a hacerse muy, muy, muy claro, muy brillante hasta ser blanco. Y se empiezan a caer pedacitos de este coso. Y el aire llena tus pulmones nuevamente. En eso, lo otro que sienten es que se termina el volar. No. Ah, no. 10 minutos. Lo volviste a lanzar. Recién... Lo volviste a lanzar. Sí. Y esto no es de concentración. No, cambio, claro. Orbe cromático no es de concentración. Perdón, no se termina. Son 10 minutos, así que son como 10 rondas. Sí, es un montón. No, bien. Más todavía. Baggins, estás libre. Ya no tenés un calamar en la cabeza. Que lo sonríe desde arriba, sí, y me voy a mover. ¿A dónde? Quiero volar hasta acá, quiero ver qué hay acá. Hay una piedra, genial. Ahí está. Bien. Me quedo ahí. ¿Ese es tu turno? Ese es mi turno. Perfecto. Después de Kaiden le toca a nuestro amigo el cánido. El cánido. Vamos a ver aquí. Ok. Se vuelve a ir hacia atrás. Y aúlla nuevamente. Oh, perdón, no. Tengo a la destrucción en... A Vecna. Sí. Claro, el Johnny. Sí, está bien. Vos no podés venir a pelear. Pero... Esta vez... Adelante de él. No. En el agua. No. En el agua que él hace... Aparece una mantarraya flotando por encima de todo. Y le toca a Sandía. Sandía. ¿Qué va a hacer Sandía? Tenemos que decidirlo nosotros. Tiene que decir Vine, ¿sabes? Bien. Va a hacer su acción legendaria. Curarnos 50 puntos de vida. Sandía te mira a vos, Vine. No soy el único grun que haya más de él. Claro. Y él, tu idioma lo entiende. Okay. ¿Está asustado? ¿Está lastimado? Sí. Le voy a decir, con el poco aliento que me queda, decir, Sudana. Bueno. Necesito que hagamos una... Está bien, voy a hacer una tirada de inteligencia por parte de Sandía. ¿Qué va esto? No, hace la voz, tira un de 20 vos. Voy a hacerme mi responsable. ¿Por qué haces estas cosas, León? Mira lo inteligente que es Sandía. Mira lo inteligente que es Sandía. Avanza, Sandía. Es un grum.
Ya no tiene la luz de... Ahí va. Avanza. Ah, ¿por qué esto no tiene luz? Avanza. Pesado por el agua hasta el límite. Y con los tentáculos le empieza a pegar a la mantarraya esa que está ahí arriba. La lastima bastante. Ok, ok. Ese va a ser el turno de Sandy, al parecer. Baggins. Bien. Yo todavía puedo volar. Así que voy a volar hasta arriba de Sandía. Ajá. Voy a como caer medio muerto ahí. Voy a usar mi acción. ¿Para cuánto me queda de vida? Poco. Voy a usar mi acción para agarrar un engranaje que tengo en el bolsito. La cara de confusión de Leo me encanta. Y en ese engranaje voy a guardar curar heridas nivel 2. ¿Qué necesitas para hacer engranaje, eso? Sí. Y ese engranaje va a estar en manos de la lámpara, del Tiny Servant. Estirando la regla de la conciencia hasta el límite. Sí, es legal. Está bien. Es legal. Es un constructo, sí. ¿Cómo se llama la habilidad esa que hiciste de la del engranaje? Spell storing. Okay. Spell storing item. Bien. Bueno, esa es tu acción. Sí, como acción bonus. Baggins de Flame Tower. No. Como acción bonus, voy a comandar al Tiny Servant para que use el objeto y me tire curar heridas. Está bien. Baggins, va. El tiempo apremia. No hay que perder. Va. Va así flotando, ay, medio desarmado. Tira esto. Dice, oh, no. Tengo que curarme. Desarmás la caja de herramientas, se la das al Tiny Servant, te sentás y el Tiny Servant te devuelve la tuerca. Y te cura. Y tira tu curar. Bien. No importa, todo esto tiene una razón. Te imagino que sí. Oh my god. Acá está. Ahí está. ¿Puedo tirar esto así? ¿Eso hizo algo? Eso no hizo nada. Ok. Son 2 de 8 más 5. Lo tiro desde acá porque el coso no me deja. Bueno, okay. Me curo 11. ¿Te curaste? ¿Algo más? Nada, ya hice todo. Tiger. Bien. This is Pod Racing. Misty Step. Bien. Nuevamente. Dale. Encima de este muchacho. Y ahora ya sé a dónde quiero. Acuérdate que volás. Claro, para no gastar el slots. No, pero el tema es. Quiero ahorrarme la tirada de salvación del ojo místico. Ah. Para irme directamente. ¿Cuánto es el Misty Step? 30 Misty pies. Step son. ¿30 nada más? Sí. ¿No es 120? No. Emoción. ¿Sabes lo OP que sería poder teletransportarse 120 pies a voluntad? 30 pies, tenés razón. Te mueves un poquito igual y lo haces. Me muevo un cacho antes. Dale. De hacer mi sistema. Bien. Una vez ahí, voy a atacar encima del ojo de la espalda. Dale. Bien. Atácalo. Me fallen ahora dados. Me queda una además inspiración, ¿no? Ok, ese es mi primer ataque. ¿Pega? No, el párpado. Muy duro. Y voy de nuevo. Dale. 22 pega.
Baja la espada. Hace el ataque de nuevo. Te abre el ojo. Ah, ese fucking ojo. Ah, mochó el dado. No se puede hacer esto. ¿Qué? Salió 14, ¿no? Pero mochó el dado. O sea, se pegó con los dados anteriores. O sea, no importa. No importa. Porque aunque no le haga daño. ¿Qué? Yo antes, en el turno anterior, había hecho Starning Strike, que básicamente la próxima vez que yo le pegara a una criatura, que mi espada le pegara a una criatura, esa criatura iba a recibir 2 de 6 de daño extra. ¿Sí? Tengo acá el conjuro. ¿Cómo se llama? ¿Searing Smite? No, para que ya te lo tiro. ¿Eh? Te lo casteo en el OTT. ¿Eh? No, para que no me está saliendo ahí. ¿Ensnaring Strike? Sí. A ver. ¿Dónde es? ¿En Strike? Ah, vamos a ver lo que dice. Ahí va. Básicamente, la próxima vez que golpee una criatura, dice, va a aparecer una masa vegetal. You hit a criatura. O sea, todavía los tenés cargados. Claro. Te queda acción bonus, ¿no? Por Misty Step. Estás ahí arriba. Nada, agarrarme y aguantar el batallón. Dale. Listo. Kaiden. Yo lo veo Jagger allá arriba. Sí. Está intentando clavar, pero el cuero está re duro. Ok, vamos a ayudarlo un poco. Me muevo para acá. Y voy a tirar un relámpago que va a ir. Todo por ahí. Para. Porque. ¿Qué? O sea, no le pegarías a la mantarraya porque está al ras del suelo. ¿Vos lo vas a tirar por el agua? ¿Cómo por el agua? La mantarraya salió del agua así, digamos. El perro está por arriba del agua. Vos estás volando, además. Chico. Sí. Si la mantarraya no está. O sea, está al borde del. O sea, funcionaría como un small creature ahora. Porque está ahí. No tiene altura. Es que es una línea recta el relámpago. Sí. Uh-huh. Entonces vos vas a una línea recta de donde estás hasta el monstruo. Sí, sí. Está bien. En esa línea recta pasa por arriba de la mantarraya. Bueno, no importa. El monstruo tiene que. O sea, el perro en realidad. Sí, dificultad. Esto es 17. Vale. Ay, cuántos dos. Le voy a apuntar de nuevo a uno de los ojos. Donde yo veo que sale la luz, hago. Sí, los ojos están re lastimados. Jagger los acuchilló un montón. Bien. Sí, adelante, viene daño. Qué locura. Danos como la intención y la intensidad de Kaiden. Y está muy cansada y estamos todos súper heridos. Lo de Bain fue terrible porque cuando le sacó el calamar al asador de la cabeza, lo vio abajo de eso, está mal. Más el frío. Kaiden quiere terminar esto ya. Así que con toda la concentración del mundo, no, es súper seria, está concentrándose en apuntar lo mejor que puede, en ser lo más efectiva posible. Bien. Sale. A ver, vos ves el relámpago derecho a donde en tu dirección viene. ¿Qué pasó acá abajo? ¡Ey! ¿Estás peleando mis piernas? ¡Sácate acá! ¿Qué fue eso? Fue el gordo, está jugando. Y también está mirando desde la barra. Bien. Pues, puff, la línea azul, blanquino, blanquecino. Iluminar todo de nuevo, una vez más, la habitación. Como muchas veces lo hizo Relampo. Choca contra el hocico del animal. Psss, metiéndose en el ojo. Se achica, se hace chiquitito.
Ah, y se sacude así, se toca con la pata. Está muy lastimado. Y le toca a él, de hecho. Shire, necesita una tirada de atletismo. Adelante. Porque el perro se va a tirar al suelo, porque tiene a alguien en la espalda una vez más. Oh, bien. El perro se... cae al agua. Ahora necesita una tirada de salvación de fuerza, que... Bien. 22. Una vez más, se saca de encima. Pero no estás abajo con las mantarrayas. Lo que sí, te mordieron un poquito más. Esa armadura tiene que repararse. Ahora toca a Sandía. Y una vez más, los ojos... Él le sigue pegando a la mantarraya con sus tentáculos. Que la mantarraya no puede hacer nada. Porque está arriba del agua. ¿Qué va a hacer Sandía? La mira Kaiden. ¿A mí? Yo... Fuck. ¿La mantarraya no puede hacer nada? No, le está pegando como si fuera un tambor. No le queda mucho a la mantarraya. Me parece una decisión perfecta, porque si la levanta, tiene enfrente a las dos bocas. No, no, que la aplaste así. Pa, 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 pa. Bueno, vamos a hacer esa tirada de inteligencia de Sandía. Ay, no. No es de salvación, es de inteligencia común. Vos tirás un D20 nomás. Y yo le aplico el bonificador de Sandía, que bueno... Ah, yo tiro un de 20, ok. Claro, no quiero que sea mi responsabilidad, eso es lo que está pasando. Bien. Bien. Sandía, te mira así, entiende la orden. Y te sigue pegando a la mantarraya. La mantarraya se vuelve un charco de sangre ahí flotando. Y se terminó ahí la mantarraya. Es ahora un pedazo de cuero que flota en agua. Eso fue Sandía. Vines. Bien. Jagger está ahí. Yo estoy acá. El perro está ahí. Bien, yo ya. Mis huesitos no están tan quebrados. Y logré frenar las hemorragias internas. Así que. Voy a tirar. El sonaje, mi última bola de fuego en la cara del perro. Dale. Fuego 8 de 6. Contanos cómo la tiras. Me paro. Me agarro de uno de los... O sea, me apoyo en uno de los ojos de Sandía. Y esta vez apunto con más certeza. Mi brazo no tiembla tanto. Y ya sé como que acá, si no terminamos esto, no, ya está. No salimos de esta cueva. Así que pienso en todo el sufrimiento de todos esos pobres grumos que están ahí afuera. Y le disparo. Bien. Segundito. ¿Y eran cuánto es? 34. Bien. O la mitad si pasa la tirada. Sale el rayo, la bola de fuego. Se carga. ¡Pum! Sale despedida. Impacta contra el perro. Y se empieza a hacer. A como temblar. Y se hace chiquitito. Y se estira y da vueltas. Lastimero. Se queja. Una pata la arrastra. Toda la que está quemada ahora. El cuero vivo. Y cae muerto. ¿Por qué nos haces sentir culpables por matar a un boss? Es algo que quiero lograr hace mucho tiempo, perdón. Tiraría si no estuviese a 5 cuadras de distancia. Vos estás a 2 habitaciones, andá y te preocupen, chicos, los miraré. Vecna, haz algo. Está acá con el sonajero. Vecna está atacando. Cae él, cae la mantarraya, cae silencio en la habitación. El perro está tirado ahí. Um,
Voy a volar y tocar el agua a ver si me hundo. Sí, te hundís. Pero las mantarrayas de abajo del agua empiezan a dispersarse, empiezan a ir. Ah, pero me hundo un montón. Y te hundís como el agua. ¿Es pero muy profundo? Parece profundo. Sandía está haciendo pie. Tan profundo, ¿no? Entonces. ¿Para cuánto del cuerpo de Sandía se asoma? A mitad, más o menos. Ok. Es bastante profundo, ok. Me voy a acercar al perro. El perro tiene la lengua afuera, una pierna quemada, el hocico todo abierto por los rayos, los ojos apuñalados. Ya no da luz. Se apaga. Ok. ¿Distingo algo? ¿Veo algún rastro de la roquita? Hacé una tirada de investigación. Buenísima con la tirada de investigación también. ¡Ay! Eso fue por... Ah, persuasión tiró. ¿Persuasión tiré? No, Shire tiró persuasión. Ah. Empezás a buscar en el perro ahí. Y notás el ojo del lomo que tiene. A ver algo. Falta la música. Música triste, Hachiko 2022. Sí, sí, conociéndolo a León, no lo va a dejar pasar. Ya, ahí lo está buscando, por eso se está riendo. ¿Qué es sobre? La música del jueguito de Naruto cuando hablan con un programa. Angustia se llama esta canción. No hacía falta que lo sepan, pero quería compartirlo. Okay. Bien, en el ojo de el animal, el ojo de la espalda principalmente. Sí. ¡Ay, venga! Notás que el círculo del ojo sigue girando porque se arremolinaba su... Cada vez mucho más lento. Hasta que finalmente lo que termina de girar es la piedra. Una piedra con perro. El ojo te mira a vos. Deja caer la roca hacia un lado. Y te resulta familiar, de hecho. ¿La roca? No, el ojo. ¿El ojo? Porque... Ah, ok. No lo digas. I know. ¿Qué? Entonces voy a hacer algo. ¡Oh, cuántos secretos! Entonces voy a hacer algo. ¿Viste cómo son? No, era una reunión. Era una charla. Le falta un secreto a Jagger. ¡Ay, no! Perdón. Sandías tira un tentáculo y lo acaricia a Vines. Casi, digamos, como con el dedo, sería. Para él. Dale, ¿sí? Contanos qué va a hacer Kaiden. Se puede hacer eso, pero contanos cómo lo va a hacer. ¿Qué va a ver el resto del grupo? ¿Se ve? Sí, se ve. Están todos ahí, es lo único que hay para ver. Vos, imagino que están todos reatentos. Kaiden va a bajar lentamente hacia las piedras que están acá. Muy lentamente. Y mientras va bajando lentamente, va a hacer un movimiento con las manos. Parece una ola.
Y en el último instante de la ola de ella, se desprenden como unas sombras zigzagueantes, muy sinuosas, como si fueran humo, y van hacia el perro. Y de a poco, no es un negro muy presente, es como traslúcido. Lo van como rodeando. Lo van como, se van meciendo, como el movimiento que va haciendo Kaiden. Van a ver que el color del perro empieza a apagarse. Y ese humo, esas sombras vuelven hacia Kaiden. Hace una tirada arcana. Ay, dioses. El Palain está observando todo esto. Ay, pobre Palain. Tirada arcana. Bien. Mirá que bien, tío. Muy bien, Kaiden. Kaiden, sí. Yo tampoco, igual. Bien. Consiguieron la piedra. Los animales perdieron esa luz extraña que los dejaba quietos. Las mantarrayas fueron libres. ¿Qué van a hacer ahora? Yo voy a hablar. ¿Qué vas a decir? Con la muela. No sabía que los brutos tuvieran dientes así. No, no, era del pulpo. ¡Ay, Bucky! ¿Te podés curar todavía? Sí, sí, tranquila. Hay tiempo. El perro dijo que solo quería salvar a los animales del delfín. Y no sea que el delfín todavía está vivo. Se desaparece. No sé cómo quería salvar a los animales. Sospecho que quizás era una especie de prisionero también, porque eso es el agua. Lo que sabemos de la leyenda es que él corría para hacer tierra y estaba acá rodeado de este agua. Sí. Y estas mantarrayas terribles. Y esas mantarrayas tienen cara de ser secuaces del delfín. Pero estaba atrapando a todos los grungs. Los atrajo a esta isla claramente, si no, no hubiesen venido para acá. Extraño. Sí. Me duele mucho todo. Todo esto me va a dejar cicatrices. ¿No te puedes curar? Sí, puedo. Pero así todos me van a quedar cicatrices, supongo. Bueno. Lamparita, es lo tuyo. Tengo que haber recostado y el Tiny Servant usando cura de heridas. Voy a curar. Tenemos que volver a decirle al gigante. Yay. Me curé a ti. Jagger se encuentra en el área natural, en el hábitat natural de los yetis. Está entre niebla. Claro. Bueno. ¿Para emprender la retirada? No todavía. Quiero explorar un poco la cueva, volar alrededor, ver qué logro reconocer, si hay algo. Como esta conexión mística que antes sentí con el bien y con el mal, ahora tratar de sentirla en el ambiente, tratar de ver qué es lo que está pasando por acá. Y no sé, acercarme un poco más a lo arcano de este lugar. Dale, hacemos una tirada de naturaleza. Ok. Naturaleza. 21. Bien. Jagger sobrevuela la zona y esta cueva, esta caverna es en efecto un lugar muy, muy antiguo. Lo que sea para recuperar la cámara. Muy, muy antiguo. De hecho,
En efecto, el perro que mataron es el perro que vos conocías de la fábula. Ese que habían suelto y corría para crear tierra. ¡Ey, ve y vuelve! Ay, quiere, quiere. Maldita. Probablemente este animal haya estado solo durante mucho tiempo porque no había otro como él. No había otro como de, no había una copia de ninguno de los animales de la fábula. Estaban todos solos en su haber. Este es claramente un santuario para los animales. Tal vez han matado a su protector. Así que ya no es un santuario. Por otro lado, bueno, alguien consideraría que también todas las acciones que el perro tomó eran hostiles. Por otro lado, nunca dejó de ser un perro también. Se quejaba cuando le pegaban, mordía cuando lo atacaban. Yo voy a decir que fue re guanda en cuanto a visión. Controlando a toda esa gente ahí, porque Tal hey, vez. son felices. ¿Qué le daba derecho a reinar No, por tal sobre el cual. resto de los Hay forma de justificar todo lo que pasó acá. Sí. Sí, sin duda. Terribles hombres. A ver, la historia la cuentan los ganadores. No, el perro sacó dos Y acá el pistolas. vegano. Esa era Cristina Castilla que era vegano. Está bien, está bien. Ajá. Está muy apenado, obviamente, por la situación. Todo esto es. ¿Qué tal? Él todavía no conoce a sus propios. A sus propios dioses. Claro. ¿Qué es todo esto? ¿Realmente está haciendo el bien? Lo que sí sentiste es la conexión con Tía, que es lo más antinatural que hay acá. Es algo fabricado. Tiene más parecido al Bondi que cualquier otra cosa que viste. Y ambos fueron sacados en experimento. Me voy a acercar a Sandía. Ahí con vos, te mira. Está aquí tu sandía. Con los tentáculos en el agua, tipo, dejándolo flotar. Arriba tiene a Vines. Voy a tirar un curar heridas doble. ¿En quién? Uno para Sandía y otro para Baggins. Y ahí fueron mis últimos dos slots. Ya se despereza un poquito así. Y te toca la cabeza con uno de sus tentáculos enormes. Me devuelvo la caricia. Miro hacia el perro apenado, porque a pesar de haber tenido que ejercer de esta manera, no deja de ser una criatura más. Y el hecho de que sea tan feral, al mismo tiempo tan instintiva, hace que me recuerde a cualquier animal. Y eso me achura el alma un poco. Entonces, estoy mal anímicamente por haber sido parte de la mutilación de un perro. Tía parece haberse dado cuenta de esto y te envuelve con uno de sus tentáculos y te pone arriba de él. Te sienta. Me quedo ahí. Lado tuyo hay tres ojos que salen de la cabeza. Son horribles. Cada tanto uno gira y te mira. No, Pero es amigable. no lo estoy considerando horrible ahora. De hecho, es como, hey, Ah, tiene lo claro. suyo. ¿Quién le dijo feo a esta persona? Ahí va. Claro, o sea, que es prácticamente un tanque de guerra. O sea, me agrada. Es buena persona. ¿A dónde? Sandía empieza a emprender la retirada. Él quiere salir de acá. Veo ¿Caiden? caída. Espero que se acerquen. No, Y no. les di. Sandía no se está acercando. Sandía se está yendo. Ah, pero para, ¿no tienen que ir para el lado donde estoy? No, es para abajo. ¿Para el agua? Para acá Por es. donde vivimos. Ah, entonces voy hacia ellos.
Como última acción del día, puedo hacer que volemos los cuatro. ¿A Sandía? ¿Sandía volador? Sí. No sé si va a querer Tavins, querer preguntarle. Quizás no le agrade la idea. Le hablo en Grom. ¿Qué opinas sobre volar? Hacen tirar inteligencia. O sea, tiran de 20. Bien. Ay, qué, no vi. 11. Hace sus croar y sus medio eruptos de Grun, que lo entendés mucho. Pero cómo está remolinando sus tentáculos no parece muy convencido de esto. Es muy grande como para que se sienta cómodo volando. Se va a chocar con todas las paredes también. Bueno, tiene sentido. No estoy del todo conforme con, bueno, el agua y los montarrayos que no veo, pero bueno. Yo sigo hecho un... O sea, estoy cansado, simplemente estoy hecho un bollito ahí en la cabeza de Sandía. Y ya está ahí sentado pensando en lo que hizo. Yo me voy a... Voy a juntar mi espada con mi escudo, como suelo hacer. Me voy a sacar los harapos de ropa que me quedan encima. Voy a ver toda la sangre, todo el sicor. Todo lo que mancha mis manos y mi ropa. Pero más que nada mis manos. Me voy a limpiar. Y con la ropa hecha un bollito la voy a tirar. Quedando solo con la armadura. Y con la armadura toda, con toda la cota de malla abollada, con algunos aros abiertos, penetrando el cuero de la cota debajo, me voy a quitar la cota de mallas también. Y voy a hacer un bollito con ella y la voy a dejar entre mis piernas mientras camino, o sea, mientras Sandía camina. Ya empieza a salir de la cueva. Pesan el anterior lugar, que ahora ya no está congelado. El hielo se está derritiendo. El hielo parece disipando. Los cangrejos de las paredes empiezan a caer, empieza el agua. Todo muy natural. Eventualmente... ¿Hay rastros del gigante? No. Mira. Salen al primer lugar. Ven con agua. Que solo tiene agua. Los animalitos del lugar ya no están. Una vez más, entran en la puerta del lugar. ¡La Firbol! ¿La Firbol? Efecto, la Firbol está ahí. Viéndolos. Entre lágrimas, muy, muy triste. Le dicen. Alrededor, los animales que. Estaban cautivos por esta luz en sus ojos. Empiezan a volar o a irse en diferentes lugares. Para diferentes direcciones de los enlajos. Quedando solo los mal llamados grunfeos que se acomodan ahí todos. Esperando a Sandía. Cuando lo ven a Vines, todos hacen un croar. Que instantáneamente reconoce Vines como... festejo, celebración. O también se puede entender como... Ah, todavía estás vivo. Es buena cualquiera de las dos formas. Tiger los ve a todos los Grunts. Son un montón. Son monstruosos todos. Algunos tienen dientes, otros tienen garras. Grandotes. Algunos son chiquititos. Todos al lado de la Firbol. La Firbol llorando. Claramente entendiendo lo que hicieron. Bajo hasta donde está la Firbol. Antes de que digas nada, levanta la mano así. Y hasta acá llegamos hoy. ¡Ay! ¡No! Antes de que ella diga nada. Ella no dijo nada. Digo, Kaiden,
10 monedas de oro a que intenta seducirla. ¡Oh, pobre Simon! Karen está re cansada, pero se ríe y le ve la panza. Jagger, luego un combate descamisado, todo sudado, con todo el cuerpo magullado, mostrando sus musculosos pectorales bacristanianos. Con cicatrices, todo así. How you doing? Sí, yeah. Mucho. Bueno, ¿les gustó? ¿Qué les pareció la pelea? Increíble. Estuvo horrible, León. Feo. Mucho. Pensé que nos moríamos. Sí. También. Sí, estuvo muy bien. No sé cómo está vivo Baggins después de esa mordida. Encima nada que fuera a tirar de cronomancia iba a servir contra el perro. Me gustó mucho que te hayas disparado en la cabeza para sacarte el bicho, eso fue genial. Sí. Un maratazo de ahogado. Está bien. Muy bien la escena de exploración que tuvieron, que fueron de a poquito, iban viendo qué onda. Lo de volar puede que me haya arruinado los planes, me había olvidado. No debería haberlo hecho, porque bueno, iba a haber tipo tiradas de ver cómo. Y yo imaginé que iban a ir por las paredes, evitando el suelo, algo iban a hacer. Kaiden, por las paredes, cama. Pero claro, yo venía pensando, no, van a guardar hechizos por si llega a haber una pelea rara. De hecho, para eso estaba aquí antes, para advertirles. Lo tuve que hacer, pero bueno. Claro. Igual. Iba a ir haciendo como min max de. A ver, tiro este y ahora puedo tirar este y hago así con esto. Porque si no era. Muy bien ahí, intentando apuñalar los ojos. Bien. Importante. Aprendimos de Legend of Zelda. Sí, todos los hechizos. Todo muy, muy. Y me está sorprendiendo y me está gustando mucho cómo está manejando los secretos que está pasando acá. Porque hay varios dando vueltas. O sea, yo tuve que crearme mi propio secreto de los guantes chotos que solo para hacer seguridad. Secretos. Yo voy a decir, como vos decís, voy a usar tus palabras para apuñalarte por el frente y decir, todo lo de Kaiden está absolutamente en esos 65 capítulos que viene pasando. Para aguanto. No, pero ahí hay pacto con entidades. Esas sombras no andan ahí. Y si fuera tan público lo dirías. Le van a tener que preguntar a Karen. Además, yo leí el resumen que Karen escribió y no. Le van a tener que preguntar a Karen. Ahí está. Un día esto va a decir tiro Eldritch Blast y no me va a sorprender. Van a tener que apuntar la caída. Bueno, estuvo re lindo. Me alegro que les haya gustado. ¿Qué tal le pareció el boss a ustedes? Lo sentí. Yo sabía que nos ibas a hacer sentir mal. Yo sabía. Yo no me lo esperaba. No me esperaba sentir tan culpable por matar un boss final. Yo sabía que ibas a hacer eso. Lo voy a marcar como logro. Sí. Mataron a alguien que los hizo sentir mal. A un boss. Sí, boss. Kaiden mató a Pipo. ¿Sí? ¿Qué? Kaiden no fue lo de Pipo. Fue Manrel envenenándole de manera cruel. A un soldado. Lo del soldado sí, pero bueno, era un soldado, no era un perro. Magis mató al cangrejo sin piedad. Sí, sin piedad. Dejó un tabernero y a toda su familia sin taberna y sin medio de vida. Y a todo el pueblo le sacó la felicidad. Casi mata a todos los del barco. Nosotros matamos una party de la base, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Que tenían gemelos! Los gemelos que van a venir, o sea, a vengarse del padre en 20 años. Antes de irnos, quería contarles de dónde saqué. ¿Dónde me basé el perro? Dark Souls. No. Es de hecho un mito guaraní. Hay un perro así. Me parecía por el Yaguarú. Claro, el Yaguarú. Tiene, obviamente, lo deformé para algunas cosas, pero tiene 5 ojos, 2 de día y 2 de noche, y uno que ve al pasado en la nuca. Al parecer, vive en una gruta misteriosa, medio de una caverna, y personifica el tiempo. Vela por el bosque y la naturaleza. Y así.
Es re lindo el mito del animal. Acabo de matar a mi dios. Bien, matamos a una deidad latinoamericana, León. Gracias. Oh, no. No, no, no es latinoamericana. Ey, anurenamicana. Ahora se he buscado en 21 países. Va a venir la Pachamama. Ay, chicos. Bueno, re lindo todo. Consiguieron la piedra. Ahora sí, vamos al outro y quédense, así le hacemos reír a alguien y ustedes siguen viendo gente jugando. No gracias. Se vayan, no se vayan, esperen, no se vayan, porque cada vez que raideamos, ustedes juntan más puntos del canal. Si vos participás en una raid, te dan puntos por participar en la raid. Y cuando ustedes están en la raid, reciben bastantes puntos y así pueden darnos inspiración. Casi morimos. Ah, y yo me olvidé los anuncios de cierre. Mañana tenemos el one shot de Ratas en las Paredes dirigido por Chris con la gente de la sobremesa. A las 9 de la noche, así que súmense, va a estar re bueno. Y queremos agradecerle muchísimo, muchísimo a toda la gente linda que nos estuvo acompañando por estos días. Haciendo de rey a Tomate 20, Concilio, a Tarna J, por casa. Y perdón a todos los que nos olvidamos algunos. Sí, a todas las suscripciones que hubo, todos los foros que hubo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos por el stream. Todos los comentarios que nos hayan. Es re lindo. Recién ahí vi a Aku Maximiliano, que la primera vez que nos enganchaba en vivo y hace mucho. Y genial. Ahora sí, lo dejamos en el outro. Vamos a hacerle raid a alguien. Y recuerden que esto le va a dar puntos para el canal. Y mañana súmense al stream porque van a seguir sumando puntos para el canal. Están en vivo estos muchachos que están empezando. Critical Role. ¿Quieren hacer tienen seguro que dos personas. Bueno, ahora sí. No. Nos vemos, gente linda. Chao, chicos. Nos vemos mañana.